Bienvenidos todos y todas a esta tercera sesión de nuestro seminario Voces Verdes. Voces Verdes es un seminario que empezamos a poner en marcha desde el año pasado. Esta es la segunda edición y creo que va a continuar porque la verdad es que hemos notado, ¿no?, que es un espacio importante de encuentro entre científicos, entre tecnólogos y entre activistas también, ¿no? Para buscar un poco tejer esas redes entre la gente que desde la ciencia y la academia está investigando en temas vinculados al cambio climático, pero también quien lo está haciendo desde la experiencia, desde la práctica y desde la acción. Y al mismo tiempo también queremos tejer redes entre los que lo están haciendo en España y los que lo están haciendo en El Salvador, tanto desde la ciencia como desde el activismo. Así que con este objetivo general que marca nuestro quehacer, en esta segunda edición del seminario hemos tenido varios ejes de trabajo y la sesión de hoy se repite. Ya tuvimos una sesión dedicada al ecofeminismo en la primera edición, pero nos parecía clave seguir manejando este eje como algo importantísimo dentro de las alternativas al cambio climático, ¿no? Comentábamos un poco a micrófono, bueno, con la pantalla todavía cerrada antes de que se conectaran los participantes, la importancia que es vincular, ¿no?, las grandes miradas sobre el cambio climático y sobre la realidad que estamos viviendo y que se viene en los próximos años. Ayer Jorge Richman y Salvador Recinos trazaban un panorama, bueno, pues de alguna manera desolador, ¿no? Pero es esa mirada teórica también que tenemos que tener clara y tenemos que tener en la perspectiva cuando enfrentamos nuestro día a día, porque también de alguna manera, volviendo a la primera sesión, cuando hablábamos del agua, Marta Santa Fe cerraba su exposición diciendo: al final, estas grandes cifras no nos tienen que cegar y que nos impidan trabajar el día a día, porque al final, me gustó mucho esa cita de Galeano, ¿no?, que bueno, pues tantas veces se utiliza, ¿no?, que pequeñas personas en sitios pequeños haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo, ¿no? Pensemos en que eso es posible, porque si no nos paralizamos y perdemos un poco el norte de hacia dónde estamos caminando, ¿no? Creo que no hay que perder de vista esos escenarios que ayer hablaba Richman, ¿no? O sea, creo que tenemos que pensar que ni una solución de no hay nada que hacer es válida, una solución de poner tiritas y poner parches y disminuir un poquito el porcentaje de emisión de gases tampoco nos lleva a ninguna parte. Necesitamos cambios radicales, cambios que impliquen una remodelación del sistema total, ¿no? Y para eso todos tenemos que ser parte y para eso cada acción es importante. Y dentro de este marco, pues el ecofeminismo se ha consolidado como una iniciativa, una línea de acción importantísima en la lucha contra el cambio climático. Y si les parece, le doy paso a mi compañera Emeti, que va a presentar la sesión de hoy y a las tres ponentes que vamos a tener. Emeti, adelante. Gracias, Eloísa. Sí, en efecto, estamos volviendo a aprender sobre ecofeminismo porque consideramos que es uno de los temas clave. Es una corriente que surgió en los años 70, que explora encuentros, sinergias entre el ecologismo y el feminismo. Es una postura muy crítica al actual modelo social, económico y cultural. Propone una mirada diferente y pensamos que es importante redescubrirlo, tanto en España como en El Salvador y en distintos lugares del mundo. Los ecofeminismos están dando la oportunidad de volver a mirar las realidades cotidianas. Están siendo discutidos por grupos de mujeres rurales, campesinas y urbanas para acuerpar alternativas económicas sociales que sean más sostenibles y más sustentables. Así que contamos el día de hoy con tres participantes, con Andrea Padilla, quien es ecofeminista y también es colaboradora de la Unidad Ecológica Salvadoreña, con Araceli Solórzano, quien es representante de la colectiva de mujeres CAWOC, y la colectiva a la vez es parte del movimiento ecofeminista de El Salvador. Y vamos a iniciar la jornada con la participación de Dina Garzón. Dina Garzón Pacheco es cofundadora y coordinadora de la Red Ecofeminista, asociación de ámbito internacional creada en Madrid en el año 2012. Es ingeniera técnica industrial y máster de gestión ambiental y energías renovables.
ha trabajado en el Departamento de Proyectos Europeos de la Agencia de la Energía de Andalucía con los Verdes en el Parlamento Europeo. Es cofundadora de la cooperativa ecofeminista Las Gaia y actualmente trabaja en el sector energético. También Dina coordina el curso online Ecofeminismo, Pensamiento y Cultura, Ecofeminismo, Pensamiento, Cultura y Praxis de la Universidad de Valladolid. Es un gusto que esté con nosotras participando esta mañana para nosotros y esta tarde para usted, Dina. Esperamos descubrir muchas más puntos clave, ¿verdad? Así que adelante con su presentación. Pues muchísimas gracias, yo estoy encantadísima de estar en un espacio tan bonito, tan agradable y como siempre, ya sabéis que las ecofeministas siempre agradecemos que nos invitéis, ¿no? Que nos invitéis a todos los espacios porque en el fondo has contado que soy la coordinadora de la red ecofeminista. Ahora hablaremos un poco que no es lo mismo en el momento que creamos la red, hace 10 años, no es lo mismo el momento del ecofeminismo, lo que significaba el ecofeminismo que lo que es ahora, que es un movimiento dentro del feminismo, porque no hay que olvidar, como muy bien has dicho, que el ecofeminismo es feminismo, ¿no? es un movimiento feminista, y es un movimiento consolidado cuando antes podíamos decir, hace 10 años, que éramos como outsiders, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Nosotras siempre hemos estado muy convencidas de lo que hacemos, pero es verdad que no es lo mismo como se nos ve actualmente, o como bien habéis dicho, es un movimiento que va a más y ya lo podemos analizar, tanto ahora hablaré un poco como en el debate de hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, en realidad a lo que iba. Nosotros como en la red ecofeminista nuestro objetivo principal era hablar de ecofeminismo, era la difusión del ecofeminismo, eso era. Aparte luego hemos encontrado por un espacio donde crecer, aprender muchísimo de otras compañeras y crear una como una organización diferente, ¿no? Porque es una organización no mixta, eso sí, al estilo del feminismo radical, ¿no? Pero bueno, si queréis, como hemos dicho siempre, para nosotras es un placer que nos inviten a hablar de ecofeminismo, ¿no? Y si son con compañeras de la Vía Yala, pues muchísimo mejor, una maravilla. Pues hoy hemos venido a hablar de ecofeminismo y de cambio climático, ¿no? Que siempre es un tema que en realidad son dos temas transversales y que es muy difícil hablar solo de concreto de cambio climático o de solo de ecofeminismo porque, como hemos dicho, es una cuestión transversal, ¿no? Decir que es importante también que nos situemos correctamente desde el principio, ¿no? Y que no solo hablemos de emergencia climática o de cambio climático, sino de crisis ecosocial. Ya sabéis que ayer tuvisteis una sesión con Jorge Rismas, entonces estaréis superpuestos todos de todo esto que estoy hablando, y creo que es importante incluir la pérdida de biodiversidad como un elemento clave también junto al cambio climático, ¿no? Que nos sitúa en un momento clave en la historia, que por primera vez una generación o varias, ¿no? Las que vivimos actualmente, las que estamos, tenemos que tomar decisiones que pueden, y si no son las correctas, provocar que la situación para las futuras generaciones llegue a ser dramática. Y por aquí lo dejamos ahora, con lo de dramática. Y sobre estas decisiones vamos a hablar hoy, ¿no? Y de que muchas de nosotras, y que creo que cada vez más, ¿no? Que creemos que el ecofeminismo podría ser, lo podemos considerar como esa hoja de ruta, ese marco teórico y ese marco práctico sobre el que sustentar el cúmulo de decisiones y acciones para afrontar esta crisis climática y ecológica a la que nos enfrentamos, ¿no? Por supuesto, siempre el ecofeminismo ha propugnado el trabajo, digamos, en equipo, junto y en armonía, sobre todo en armonía con otros movimientos que consideramos necesarios, ¿no? Como
puede ser el feminismo, el ecologismo, el animalismo, la reivindicación de los pueblos indígenas, el movimiento por la paz, las defensoras del territorio, y tantas personas que, igual como se llamen, que eso es lo más importante, yo creo que eso debe ser un punto central, y ahora cada vez nos estamos centrando más en el debate en esta cuestión, ¿no? Que da igual cómo nos llamemos, que el objetivo es de hacer de nuestro planeta Tierra un espacio de mejor convivencia, más allá de especies, razas y o sexo. Y hoy estamos aquí también entre el España y El Salvador, dos países que se encuentran en todas las listas de principales afectados por el cambio climático, ¿no? Aunque no debiera importar de dónde venimos para hablar de este tema, no sé, porque debería sernos indiferente. Nos va a tocar a todas y a todos, y quienes crean que se van a poder ir a otro planeta, como hablábamos antes, o considere que en alguna parte del globo terráqueo serán unos privilegiados y no se van a ver afectados, pues no tienen razón. Evidentemente, y eso no quita que los primeros efectos, como ya estamos viendo, recaen en las capas más débiles de la sociedad, donde la pobreza no te permite modificar hábitos, usos, y ya sabemos que los oprimidos de los oprimidos siempre son las mujeres y las niñas, ¿no? Y comentaban con muy bonitas palabras y muy bien en la organización que hoy habláramos de ecofeminismo, ¿no? Pero de los puntos claves, dice, a tener en cuenta para hacer frente al cambio climático desde la perspectiva ecofeminista, retornando en cuenta que los modelos económicos actuales no responden a criterios de justicia social y ambiental. Y es que no puede estar mejor explicado, ¿sabes? No puede estar mejor explicado, porque el cambio climático ya no es una cuestión académica ni una preocupación, digamos, política a largo plazo o a medio largo plazo. Es actualmente, y seguramente lo visteis ayer, una aterradora realidad para millones de personas que sienten que el mundo afronta un nuevo y estremecedor futuro, ¿no? Como no se ha conocido en ninguna etapa anterior de la historia, entre paréntesis, humana, ¿no? Eso, desde luego. Alicia Pusleo, la maestra, nuestra maestra del ecofeminismo, nos recuerda en su libro Claves Ecofeministas que el neoliberalismo global es uno de los avatares históricos del patriarcado originario, ¿no? Y que la crisis ecológica no deja ser una crisis de la democracia, una crisis de la información, una crisis de los valores. Y hablando sobre economía, que a mí habla del último libro de Jeremy Rifkin, que comentaba en el Green New Deal Global, por supuesto, entre muchísimas cosas que comenta, no solo esto, una frase que se me ha quedado, digamos, escrita en la cabeza y que es bastante simple, ¿no? Dice, no habrá empleo en un planeta muerto. Y habría que añadir, ¿no? No habrá empleo y no habrá muchas cosas. Y como ya hemos comentado, como ya ha comentado la compañera en la presentación, soy coordinadora de la Red Ecofeminista, que somos una organización de mujeres, nomista que nos creamos sobre el 2011-2012. Y como hablábamos, no es lo mismo ser ecofeminista ahora, en el 2021, ya a finales del 2021, que cuando creamos la organización hace 11 años, ¿no? En el 2011. Ya sabéis que el ecofeminismo, ahora hablaremos un poquito de ecofeminismo para recordar, el ecofeminismo, digamos que puede ser una intersección y entre ecofeminismo, feminismo, y animalismo también, porque no hay que considerar el animalismo como una corriente del ecologismo, porque no lo es, tiene incluso mucho más historia y incluso hay fricciones siempre entre unos movimientos y otros, ¿no? Pero es verdad que hace 10 años el feminismo, por ejemplo, no tenía la fuerza que tiene ahora, o sea, la generación ahora mismo
con el Me Too y la cuarta ola, o como lo queramos considerar los nombres, es por primera vez un movimiento a nivel mundial, a nivel planetario, el feminismo, con una fuerza increíble. Ya sabéis que en España el movimiento feminismo tiene, puede ser un movimiento más fuerte de toda Europa, ¿eh? Tenemos que estar orgullosas de eso. Que no siempre son los países del norte los que crean vanguardia, la vanguardia de todo. Actualmente es un movimiento que se puede considerar que las chicas de hoy en día, las nuevas generaciones, no van a dar un paso atrás. O sea, el ecofeminismo, el feminismo ha venido para quedarse, y yo creo que son logros que va a ser muy difícil que no se asienten en la sociedad, ¿no? En cada, digamos, en cada zona, en cada territorio, a su forma, en algunos lugares con más fuerza que en otros, pero desde Bangladesh hacia a la India, España, en todos países, en partes del mundo, digamos que el feminismo ahora tiene una fuerza que no la tenía relativamente hace poco. El ecologismo, si nosotros nos fijamos en incluso las noticias sobre cambio climático, sobre desastres ecológicos, sobre la crisis ecosocial, sobre todo lo que representa las que llevamos muchos años dentro del ecologismo, pues sabemos que tú haces unos años, imagino que será igual en, si no pensarlo, ¿no? Luego lo podemos ver en el debate, hablabas de cambio climático y bueno, eras como aguafiestas, ¿no? Como que, ¿de qué estás hablando? Pues no nos estropees esto. Incluso ya vemos que los que se consideraban personas, digamos, negacionistas del cambio climático, que ya dicen que no debemos hablar de negacionistas, porque no es, imagino que lo hablasteis ayer, ya no, el problema no son los negacionistas, que son cada vez menos, y bueno, en realidad es que es imposible negar lo evidente, es más bien los obstruccionistas o personas que no hacen nada sabiendo lo que hay, ¿no? Ese es el gran peligro que tenemos. Actualmente el ecologismo es muy injusto, yo siempre pienso que es muy injusto, porque todo lo que ha hablado o ha dicho el ecologismo que iba a pasar, está pasando, y nunca nadie les pide perdón. O sea, de catastrofistas, todo lo que se ha dicho siempre sobre el movimiento ecologista, pues ahora vemos que, bueno, ya puede considerarse mainstream en la sociedad también, ¿no? Y el animalismo, desde luego, las generaciones, las nuevas generaciones, en un país como el que yo provengo, que hay terribles, digamos que todavía está la tauromaquia en la sociedad, bueno, de una violencia y espantosa, ¿no? Pues todavía podemos decir que las nuevas generaciones ven a los animales no humanos ya como compañeros de viaje, ¿no? No tienen la misma visión que se tenía antes de otras generaciones de los otros animales. Y ya sabemos que el movimiento vegano, veganista, vegetariano, cada vez tiene más aceptación en el mundo, somos cada vez más. Y bueno, eso también las nuevas generaciones empujan, es un cambio imparable en la sociedad. Y no es lo mismo, como hemos dicho, dentro del ecologismo, que digamos que el cambio climático podríamos considerarlo como un tema que hace unos años estaba solo en los círculos ecologistas, ¿no? Ahora mismo ya sabemos que lo tenemos es un debate público, político, social, para cualquier tema ya va implícito que hay que tener en cuenta los efectos del cambio climático, y para cualquier medida a medio, incluso a corto plazo, ¿no? Decimos, hablábamos, imagino que ayer visteis bastante, vamos a verlo, pero vamos a ver unas cuantas del informe del IPCC, que ya sabemos que el IPCC es el panel intergubernamental, podíamos ver muchísimos de los informes que están saliendo.
es terrible, por ejemplo, a mí me dejó bastante impactada el informe del Planeta Vivo del 2020 de WWF, pero veamos como ejemplo el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que salió este agosto con filtraciones en junio, pero que traía varias conclusiones que vamos a resumir, ¿no? Vamos a verlas un poco resumidas y digamos que es un de las Naciones Unidas, no es sospechoso de estar integrado por extremistas ni nada, ¿no? Y este sexto informe, que ya digo que está elaborado durante 3 años por más de 230 científicos de todo el mundo, de 66 países, de renombre, como llaman ellos, pues atribuye el avance de la crisis climática a la actividad humana y pide una vez más actuar para frenar el problema. O sea, es decir, por primera vez son tajantes, ya no hay duda. Es sí o sí, somos los humanos los que hemos creado la situación que nos encontramos actualmente, ¿no? Y dice, las primeras conclusiones. Uno, la primera conclusión del informe, quizás la más contundente, la más fuerte, es que es inequívoco que la actividad humana ha calentado la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. Es decir, no hay así, un reportaje de David Attenborough que me dejó bastante perpleja, porque él comenta que él tenía dudas sobre el carácter antropogénico de todo del cambio climático, ¿no? Que como es un científico, pues hasta que no lo ha tenido 100% seguro, no estaba como absolutamente convencido. Pero sacó unos números que eran como que él había nacido en 1937 y lo comparaba con el 2020, ¿no? Son 3 datos. La población mundial, 2.300 millones, cuando él nació, 1937. Actualmente, en 2020, ya son más, 7.800 millones. Las partículas de carbón en la atmósfera, en el 37, 280. Actualmente 415. Y el tanto por ciento de tierras salvajes que hay en el mundo, en el 37 era el 66%, en el 2020 el 35%, la mitad. Impresionante. Por lo tanto, primera conclusión, somos los seres humanos los que hemos provocado esta situación. Y dices, 1,2 grados el aumento de la temperatura, va, eso tampoco es tanto. Bueno, pues explica perfectamente que si la temperatura media de la Tierra es poco menos de 15 grados, dices, una subida de 2 grados, que es a lo que no tenemos que llegar, o sea, subir a más de 1,5 grados, ya llevamos un grado más. Es como si un cuerpo humano subiera 5 grados, o sea, mantengo un humano a más de 40 grados de la temperatura corporal, a ver cuánto tiempo aguantas con 40 grados, ¿no? Eso es un tema de alfabetización ecosocial. Entonces, cambios históricos, dice el informe, dice, En 2019 las concentraciones de CO2 atmosférico fueron más altas que en cualquier otro momento de los últimos 2 millones de años. Y las concentraciones de metano y de NO2 fueron más altas que los últimos 800.000 años. O sea, el nivel del mar ha aumentado, la extensión del cielo ártico, exactamente. Luego, aumento... lo de los extremos climáticos, que eso ya lo sabéis perfectamente donde vivís, ¿no? Que el informe estima que es prácticamente seguro que los extremos cálidos, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas en la mayoría de las regiones desde la década del 1950, y todo apunta a que la influencia humana ha aumentado la posibilidad de eventos extremos desde la década de 1950. Eso lo hemos visto, dicen, las zonas más afectadas, por supuesto, es Sudamérica, el Mediterráneo, el sur de África y el suroeste de América del Norte, ¿no? Dice,
¿cuál es el punto último? El punto último del que quería realmente hablar. Dice, el informe, lejos de ser un retrato catastrofista del planeta, es una llamada a la acción. Nos dice que todavía estamos a tiempo, pero tenemos que empezar ya. Igual ha quedado muy claro que esta crisis es culpa de la actividad humana, también sabemos que la acción humana es lo único que podemos mitigar su impacto. Es decir, claro, los expertos comienzan a ser militantes. Y hace unos años, cuando sacaban los expertos informes, se quedaban, digamos, con los datos, con los números, con los escenarios. Ahora ya, digamos, los científicos aportan o piden, hacen una llamada a la acción, ¿no? Sobre esto. Y dice, sin embargo, nada nos puede decir que todo este informe y este catastrofismo documentado, como le llaman en el informe, ¿no? Decían antes de la cumbre de Glasgow, si será capaz de movilizar a los gobiernos que han tomado decisiones que, en franca contradicción, ¿no?, con los objetivos globales que, para enfrentar el cambio climático. Bueno, ya sabemos en lo que ha quedado la cumbre de Glasgow, ¿no? Y cuando se filtraron, cuando se hizo una filtración en junio del informe, pues hay una frase categórica, ¿no? Una sentencia categórica, dice, la vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático mayor, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no puede. Eso, digamos que es por primera vez, nos dice la realidad y en qué momento nos situamos. Entonces nos preguntamos, o sea, hemos hablado del informe del IPCC, como podríamos hablar de cualquier otro de los miles, que yo soy de Sevilla, soy un poquito exagerada, pero de los tantos informes científicos que salen cada X tiempo, ¿no? Y dice, cuando leemos esto, y ahora nos sentamos, ¿no?, ¿vamos a tener el coraje y la valentía de reivindicar que no queremos que nuestro planeta sea inhabitable para la especie humana, ni queremos un escenario, lo que llaman, de sufrimiento extremo? O sea, como hay un informe que es el escenarios de trabajo en la transición ecosocial, que le llama el escenario, que en el escenario business as usual, porque hace un recorrido por tres escenarios diferentes, el business as usual, Green New Deal y de crecimiento, ¿no? Y dice, el escenario BAU, como le llaman, de business as usual, no, y que no afrontemos la realidad y las reformas y cambios de esquemas y modelos que hay que acometernos, sufrimiento extremo es el papel, es lo que propone. Entonces, ¿qué propone? Y aquí nos vamos, decimos, escenarios de trabajo. ¿Qué decimos del ecofeminismo, no? Vamos a hablar un poquito de ecofeminismo. Ya sabemos lo que dice la situación que nos encontramos. Sabemos que actualmente hay una tendencia a no hacer nada, a continuar como si no viéramos nada y decir que la economía está antes que otras cosas, ¿no? Cuando evidentemente, sin planeta no habrá economía, no habrá con un planeta muerto, como decía Rifkin, no hay trabajo, con un planeta muerto no habrá nada, ni economía, ni nada. Entonces, me gustaría traer varias ideas para comenzar con el ecofeminismo, varias ideas para reflexión, ¿no? Es decir, que por ejemplo, la crisis del COVID es una consecuencia más de la crisis ecológica, y eso lo vimos. Y vimos las desastrosas consecuencias a nivel social y especialmente para las mujeres. Y psicológicamente es un shock que nos ha demostrado cómo pueden cambiar las cosas de un día a otro, ¿no? Pero también nos demuestra que cuando se quiere se actúa socialmente, cuando nos unimos, ¿no?
¿Y qué mensaje dan las instituciones, ¿no? Frente al, por ejemplo, si comparamos la respuesta que dan las instituciones a la crisis del COVID contra la crisis climática, ¿no? Por lo menos en nuestro país, en España, pues todo se ha parado, el ejército, incluso con las erupciones de hace un mes en la isla de La Palma, el presidente del gobierno se moviliza, ya digo, todas las instituciones, el ejército, ayudar. En cambio, ¿cuál es la idea de la población? Dice, si todo esto se moviliza, todo se para esto, porque esto es importante. En cambio, para la crisis climática, más allá de bonitas palabras y de buenas palabras en los discursos institucionales, al final el mensaje que estás transmitiendo es que si tú no inviertes recursos ni le das importancia, será porque no la tienes, ¿no? O sea, esa disociación es muy difícil entenderla, porque si los gobiernos no le dan importancia, por lo tanto, una de las cuestiones es que es momento para que la sociedad civil, para que desde todos los espacios pidamos a las instituciones y pidamos a las personas que tienen ahora mismo algo que decir en las políticas futuras y en las políticas a medio y largo plazo, que esto es importante, ¿no? Y que, bueno, es lo más importante, puede que tengamos entre las manos, ¿no? En nuestra sociedad. Dice, otro de los temas que vemos, que si desde los años 80 está el auge del neoliberalismo, ¿no? Y con la adopción de sus medidas por un amplio sector del arco político, parece que actualmente con la crisis hay un gran consenso social, ¿no? Hay un consenso social que con el COVID, que frente a quienes quieren adelgazar las instituciones públicas, los servicios públicos como la educación, como la sanidad, son importantísimos, ¿no? Necesitamos consensos, no perder el tiempo. Luego, sobre lo que hablábamos, las nuevas generaciones son mayoritariamente feministas, ecologistas y están absolutamente, o sea, están contra el maltrato animal. Ya vemos cómo han aparecido a nivel mundial, a nivel planetario, movimientos como Fridays for Future, ¿no? Digamos la generación Greta y todo, que reivindican, que entienden que no tienen futuro. Es cierto que los podemos considerar como una generación de personas afectadas, ¿no? Que no sabemos si ellos no creyeran que si ellos no pensaran que realmente le estamos robando el futuro, ¿qué es lo que harían? Pero ellos no tienen otra que actuar frente a esto o movilizarse, ¿no? Hay una definición de Alicia Puleo sobre el ecofeminismo que nos dice que es una redefinición de la realidad, como son el feminismo, el animalismo y el ecologismo, que se entrelazan en su teoría y práctica, ¿vale? Entonces, si hemos dicho y hemos hablado antes del momento en que viven estos tres movimientos y vemos que el ecofeminismo, en cierta manera, estos tres movimientos entrelazados con todas las singularidades y muchísimos detalles que hoy no estamos aquí para debatirlo, pero es de sentido común entender que el ecofeminismo tiene cada vez más seguidoras, ¿no? Y seguidores, y especialmente entre la gente joven. Y de ser, como habíamos dicho, un outsider dentro del feminismo, puede que en, digamos, X tiempo pase a ser mainstream dentro del movimiento feminista, por lo menos no como ahora, ¿no? Y es cierto que el movimiento ecologista no solo tiene asumido el colapso que es inminente, sino que el debate también es cómo asumimos ahora esta tristeza, ¿no? Y cómo encaramos
esta situación sin caer en el derrotismo, y que es otro de los grandes debates que tenemos, ¿no? Si está todo perdido, ¿cómo lo afrontamos? Lo hablábamos antes, sacamos estos números terribles, si esto va a provocar que las personas pues pierdan la esperanza, ¿eh? Ahí las estrategias frente al colapso pasan, desde luego, eso sí, todas por la autoorganización y la descentralización, ¿no? Basado en el apoyo mutuo. Y en esto las entidades locales van a tener una posición central en este escenario, evidentemente. Tenemos que actuar ya. No podemos posponer ni un minuto más el debate ni la acción. Ya llegamos tarde, pero no podemos posponerlo más. Y el otro de los grandes debates y que ponemos sobre la mesa es el trabajo individual frente al trabajo colectivo, ¿no? Este debate se puede ampliar, pero en realidad siempre llegamos, nosotras nos planteamos esto desde el ecofeminismo, pero al final la respuesta es que tenemos que usar todas las herramientas actualmente. No podemos posponer nada de nuestro esfuerzo. Es cierto que porque yo recicle no voy a cambiar el mundo, pero es necesario, como tanto por la acción como por el poder que tiene frente a otras personas, ejemplarizante, pero evidentemente tenemos que solicitar y tenemos que pedir trabajar desde lo colectivo y desde las instituciones. O sea, desde nosotros, desde lo individual, no es suficiente. Y luego, seguramente, tenemos que ser más valientes. Estos momentos requieren de valentía, y porque puede que si no lo somos, dentro de unos años, cuando miremos atrás, ¿no? Y nos veamos, pues puede que digamos que por qué no hicimos nada, ¿no? Que por qué nos quedamos ahí mirando cómo es que no nos unimos ante esto, ¿no? Y queríamos, no tengo tiempo para hablar mucho sobre la historia del ecofeminismo. Ya he dicho que nació en Francia, llega hasta aquí, pero sí me gustaría hablar de lo que no es ecofeminismo, lo mismo para entenderlo, ¿no? Que es la diferencia, por ejemplo, entre feminismo ambiental y ecofeminismo. ¿Qué es lo que sería una feminista ambiental? Una feminista ambiental sería una mujer feminista que se preocupa por el medio ambiente, pero no deja de ser antropocéntrica. Quiero decir, el ser humano es el centro de todo. Me preocupo del medio ambiente porque al final la tierra está contaminada o algo y yo como y me enfermo. Me preocupa el cambio climático porque puedo que yo pierda mi casa, ¿no? Pero no es el concepto de ecofeminismo que no son el concepto global de empatía y tal, y que podemos decir, por ejemplo, que es el ecofeminismo, ¿no? Y aquí traigo varias definiciones de Alicia Puleo que ayudan, porque es muy difícil definirlo. Creo que no se entiende. Una definición, por ejemplo, sería: el ecofeminismo es una redefinición de la realidad, como lo son el feminismo, el ecologismo y el animalismo, que se entrelazan en su teoría y práctica. Eso lo hemos visto antes. Y para entender un poco los tiempos que estamos, y ahora iremos ahora en dos minutos a lo que es las propuestas ecofeministas, ¿no? Luego, la filosofía ecofeminista es pensamiento crítico que nos permite cuestionar el presente y encaminarnos a un futuro digno de ser vivido. También podemos decir que el ecofeminismo es una propuesta de resiliencia solidaria
y que el ecofeminismo es teoría y praxis contra la dominación androcéntrica y antropocéntrica patriarcal. ¿Sí? O sea, tenemos conceptos de empatía. Al final, cuando hablamos de dominación androcéntrica, el varón es el centro de todo, pero la dominación antropocéntrica, que en muchos movimientos, es difícil de vérselo, ¿no? Que el ser humano es lo único importante, el centro de todo frente a los otros seres vivos y a la naturaleza, ¿no? Que eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Ya sabemos que Simone de Beauvoir reivindicó la participación de las mujeres en el mundo de la cultura, pero no dejaba de, en aquellos momentos ella veía que solo tiene valor la cultura, ¿no? El ser humano. Y el ecofeminismo pone en entredicho estas dualidades jerárquicas fundamentales de hombre-mujer, cultura y naturaleza. Pone la cultura y la naturaleza en el mismo plano, la misma importancia, cosa que tal. Y sobre decir varias pinceladas simplemente sobre el ecofeminismo, y así queréis podemos abrir un debate y una conclusión y un debate, que es que el ecofeminismo desde el principio entendió en sus orígenes la interseccionalidad de las opresiones, sexo, raza, orientación sexual. Os recomiendo un libro de la compañera de la red ecofeminista Aimé Tapia, mexicana, que es Mujeres Indígenas en Defensa del Territorio, que es un ejemplo de ecofeminismo interseccional maravilloso. El ecofeminismo, quiero decir, asume absolutamente todas las luchas actuales del ecologismo, ¿no? Que son las luchas por la continuación de la civilización, como hemos visto. Pero se promueve el diálogo intercultural, pero no el multiculturalismo indiscriminado. Es decir, cuidado con idealizar lo que no conocemos, y en eso las mujeres siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Muy importante, el ecofeminismo revaloriza la ética del cuidado de los 80, ¿vale? Que lo toma como algo central. Además de la idea de justicia, hay otras formas de ética fundamentales, que son la compasión y el cuidado de los otros. Y el ecofeminismo la amplía también a otros seres vivos, a los otros animales y a la naturaleza, ¿no? El principio de precaución, qué importante, ¿no? Reivindicamos las ecofeministas el principio de precaución, olvidado actualmente que tenemos un modelo de sociedad basada en el riesgo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado las mujeres también de lo que le llamamos las mujeres invisibles, ¿no? De no recibir reciprocidad, que hay que tener cuidado con las corrientes ecologistas que lo mismo nos quieren llevar a las cocinas para salvar el mundo, ¿no? Sabe que postergar la emancipación de las mujeres bajo diferentes excusas y bajo el pretexto de la justicia, de la urgencia de otras luchas más importantes, ya sabemos lo que nos trae, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos las ecofeministas? Y me voy, tenía que yo ir al libro de Claves Ecofeministas de Alicia Puleo, que dice: el ecofeminismo es un outsider, es decir, un pensamiento y un movimiento diferentes a las formas más conocidas del feminismo. Surgió del encuentro del feminismo y la ecología. No es un simple feminismo ambiental que se limita a proponer un uso racional de los recursos naturales. Este es un propósito necesario, pero el ecofeminismo es mucho más que eso. Implica una nueva visión empática de la naturaleza que redefine al ser humano en clave feminista para avanzar hacia un futuro libre de toda dominación. Y dice: ser ecofeminista significa ser rebelde y resiliente para vivir los tiempos del cambio climático con energía, generosidad y ansia de justicia. Y un tema importantísimo sobre el que nos centramos mucho, porque creemos que es vital ahora, dado la urgencia, la necesidad de tomar decisiones importantes que fundamentalmente son decisiones que
que hay que cambiar muchas estructuras, muchas inercias que tenemos. No significa solo cambiar para mal, ¿eh? No tiene por qué serlo. O sea, las ecofeministas siempre hemos reivindicado la amistad, el paseo con tu perro, con tus amigas, no solo el consumismo desmesurado que se vive, que parece que la libertad y la felicidad lo trae. Entonces, tenemos que hablar de los pactos de ayuda mutua. Entre todos los movimientos, da igual cómo nos llamemos, o sea, es ir de la mano y comprender que todas somos necesarias. No es que está bien que cada movimiento tenga sus prioridades, eso es que está perfecto, pero nos fijemos entre todas, entre lo que nos une, ¿no? Y no lo que nos separa. Y creo que debemos entender que las mujeres feministas, que son tiempos de estar unidas, que las crisis somos las mujeres las que pagamos doble, y que utilizar la empatía para afrontar lo inaplazable, que son las decisiones que tenemos que tomar colectivas ahora mismo como sociedad. Y si bien somos muchas las que consideramos que el ecofeminismo animalista, decrecentista, como son, encontramos en este movimiento las respuestas que este momento histórico requiere. Es igual, vuelvo a decir, como nos llamemos, pero desde luego lo que no nos podemos permitir es la inacción, ¿no? Y con esto, pues creo que me he extendido un poquito más, pero me encantaría seguir ahora con el debate. Muchas gracias, Dina. Sí, pues por ahí Eloísa nos ha compartido unos enlaces en el chat, ¿verdad? En relación a las temáticas que usted ha ido mencionando para seguir investigando. Ahora vamos a abrir un espacio de 15 minutos para conversar sobre lo que nos ha comentado. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede acudir al chat o puede acudir a la parte de preguntas y respuestas. Para mí ha sido bien importante, bien clarificador, mirar las coincidencias y diferencias entre feminismo ambiental, dices tú, feminismo, claro. Ambiental, claro, y ecofeminismo, sí. Claro, porque eso es un tema que sacó, lo leímos todas en el libro de Alicia, último, Claves Ecofeministas, y explica muy bien. Quiero decir, ese cambio también del corazón que hay que tener, o sea, la empatía, lo que es necesario, no solo preocuparnos porque nos afecta a los seres humanos, sino el entender el planeta como las ecofeministas lo sentimos, ¿no? Con los otros seres vivos, las plantas, todo como un todo, ¿no? Y bueno, pues es cierto que no para nada debe leerse como una crítica. A lo que digamos al sector de feministas ambientales, porque muchas compañeras nuestras, actualmente ecofeministas de corazón, empezaron por ahí. ¿Sabes? Al principio ya sabemos todos que es un crecimiento, todo es un crecimiento. Tú comienzas, porque es curioso porque estos tres movimientos de los que estamos hablando, lo podéis pensar, ¿no? Que normalmente... Nosotras nos unimos, es muy difícil que una persona, que una que es feminista, tenga un 33,33 periódico puro de feminista, de ecologista y de animalista, ¿no? Es muy difícil. Normalmente una compañera viene del movimiento ecologista y aprende de feminismo, aprende de animalismo. Todas hemos aprendido muchísimo de otras, ¿no? Y al final... muchas mujeres que vinieron del movimiento feminista fueron poco a poco, se convirtieron en, primero, en, tenían la sensación, cualquier mujer inteligente actualmente siente la necesidad, digamos, de convertirse en una feminista ambiental, podríamos decir, porque ya sabemos el momento de deterioro del planeta que estamos. Simplemente por deducción y por inteligencia, ahora te tienes que preocupar por todo. Pero el siguiente paso, a sentirlo,
a pensar diferente, a darle importancia a otras cosas, pues bueno, eso es un, no siempre se nace, sino que es un periodo que va creciendo, ¿no? Y bueno, es muy bonito ver cómo al final muchas mujeres que ahora mismo somos, digamos, que sentimos igual, veníamos de diferentes vivencias, ¿no? Y eso es bastante, es precioso, la verdad que sí. Claro, es enriquecedor también para el movimiento, ¿verdad? Y le da otros insumos y otros componentes para integrar. Claro. Ana Miriam Monterdos está interesada en reconocer de forma clara las divergencias entre ecofeminismo y feminismo ambiental. No sé si además de lo que ya nos ha comentado, habría algún otro punto a tomar en cuenta en ese... Y la diferencia sobre todo, el antropocentrismo, ¿sabes? Cuando tú lees en antropocentrismo, que está por aquí la definición exacta, el antropocentrismo al final es esa sensación que tenemos los humanos de que estamos en el centro del mundo, ¿no? Y que somos lo más importante. Y eso, digamos, es el no ser antropocéntrica, es lo que una de las grandes definiciones de las ecofeministas. Y cambia totalmente el esquema mental. Cambia totalmente. O sea, la crítica al antropocentrismo es básica. O sea, nosotras estamos, nuestro lenguaje diario todo es antropocéntrico. Estamos siempre definiendo todo como antropocéntrico. Porque la situación a lo que nos has traído hasta aquí, o sea, ciertamente lo androcéntrico, o sea, el varón como centro de todo, tú puedes tener, digamos, sociedades defensoras del medio ambiente, muy ecológicas y muy machistas. Pero claro, el antropocentrismo es evidente que es la que nos ha traído el deterioro ecológico. O sea, el creernos que los seres humanos podíamos modificar todo de la Tierra, hacer autovías, hacer autopistas, puentes, destrozarlo todo y que no fuera a pasar nada. Esa es nuestra idea de que somos, solo nos importa a nosotros. El que desaparezcan especies. Quiero decir, la crítica al antropocentrismo es fundamental a la hora de entender las diferencias entre una, digamos, feminista ambiental y una ecofeminista. Con todo lo gris, ¿no? Las zonas compartidas entre ambos. Claro. Entonces, claro. Muchas gracias. Creo que también un tema que vamos a seguir explorando es el tema de los derechos ambientales, en el sentido de eso, ¿verdad? De defender la tierra, no por el sentido, no por el beneficio que nosotras podemos obtener de ella, sino porque ya de por sí, por estar en este sitio, ¿verdad? Compartiendo espacio con nosotros, también tendría que tener un proyecto de defensa, ¿verdad? De protección de sus derechos. Y creo que en Centroamérica y en Sudamérica se está avanzando sobre este tema. Esperamos poder seguir vinculándonos a él. María Ferreira también pregunta sobre propuestas de acción que hay desde el ecofeminismo. A mí me gustaría conocer en el tema de uso energético de energía de hidrocarburos, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento del ecofeminismo? Claro, y qué es lo que está. Claro, actualmente, claro, no, como decía un poco. En todo lo que es política energética, ¿no? El ecofeminismo ahí sigue la línea del ecologismo. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, en Europa hay, y seguramente lo tendréis vosotros también, lo desconozco actualmente, la figura de las comunidades energéticas, ¿no? O sea, la cuestión de descentralizar la producción de la energía y, por supuesto, descarbonizar. Evidentemente todo eso es necesario, desde luego nosotras como ecofeministas sí, además entendemos la necesidad de que las mujeres seamos
Porque quiero decir, el mundo de la energía, el mundo de... está muy masculinizada. Entonces, que seamos nosotras activistas y parte de la acción. O sea, es necesario que las mujeres también tomen decisiones en este mundo y súper masculinizado. Y luego, por otro lado, hay otra vertiente de género en esto, es la pobreza energética, ¿no? Son la mayoría de el concepto de pobreza energética, son mujeres las que sufren la falta de energía para su día a día. Pero desde luego tenemos que afrontar ya la descarbonización absoluta y entender sobre todo que lo que no podemos es sustituir las energías, digamos, procedentes del carbón, hidrocarburo, por energías renovables, sino que tenemos que pensar cómo decrecer en nuestro consumo. Y es importantísimo, y aquí las mujeres también tenemos que estar a la hora de tomar decisiones, de todas las políticas de movilidad. O sea, las políticas de movilidad basadas en el coche, o sea, en el vehículo privado, ya sabemos que tienen una fecha de caducidad. Eso no lo vamos a poder permitir, ¿no? Eso, entonces, el diseño nuevo de las ciudades, el diseño de las comunicaciones, todo en esto tenemos que estar las mujeres y tenemos que repensarlo absolutamente, ¿no? Y verlo como una necesidad y como algo que hay que hacer, ¿no? No como una pérdida. Tampoco. Y ahí es muy importante entender que la felicidad no está en las cosas y que tampoco pasa por nada, por consumir menos, y en energía también, ¿no? Pero desde luego hay que repensar absolutamente la forma como producimos la energía. Por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica se están dando pasos muy buenos en cuanto a fotovoltaica, en cuanto a decisiones de los gobiernos de fomento de las energías renovables, pero no nos creamos que vamos a poder sustituir todo por renovables y sin cambiar nada nuestra forma de vida. Eso no es así. Entonces, bueno, tendremos que acostumbrarnos. Y en cuanto a todo tipo de propuestas, pues ya te digo, esto es como siempre hemos dicho, ¿no? Esto es una cuestión transversal. Es tener siempre presente la cuestión climática y ecológica a la hora de tomar cualquier decisión. Es lo que siempre hemos pedido también, como los planes de género, que las políticas de género, las políticas feministas no pueden ser solo un parche o algo, sino que tienen que ir transversalmente a todas las políticas. Bueno, pues las políticas climáticas tienen que ser iguales. Podemos estar durante años hablando de propuestas, ¿no? Pero al final es eso. Sí, creo que en eso los tres, bueno, en las tres, durante las tres sesiones ha habido coincidencia en buscar el decrecimiento gradual antes que la transición hacia energías renovables. Muchas gracias. No, sí, vamos a tener que usar, por supuesto, energías renovables, pero hay que entender que tenemos que decrecer nuestro consumo, sobre todo en los países en los que realmente los consumos van mucho más allá de nuestra huella ecológica. Eso es evidente. Aquí tenemos también una pregunta por parte de Jorge Escobar. Creo que es importante saber si hay alguna guía o manual disponible para capacitar a las mujeres en pueblos rurales sobre estos temas. Algunas referencias bibliográficas que nos ha mencionado están en el chat, y también nosotros desde el Centro Cultural pues intentamos abrir algunos de los ejemplares para que estén disponibles en nuestra mediateca. Pero si pudiese mencionar alguno más, o alguno que esté diseñado también como herramienta de difusión sobre ecofeminismo. Sí, ahora aquí hay un libro precioso que ha sacado hace poco Alicia, que es el de Claves Ecofeministas, que es muy fácil de leer, que lo hizo, ella tiene también Ecofeminismo para otro mundo posible, que es un libro más filosófico, que es una joya de libro del 2011, sobre el que todas, no, o sea, que no, no incluso
¿Ese libro fue tan importante cuando salió para muchas mujeres que estábamos en el movimiento feminista, movimiento ecologista, que nos hizo reflexionar mucho? Y quiero decir, un libro muy importante, muy denso, muy, muy bonito, también muy fácil de leer. Y luego hay compañeras, como ya os digo, Aimé Tapia tiene un libro también, ella es filósofa, ahí está en Colima, tiene este libro de mujeres en defensa de la tierra, pero que mujeres indígenas, que también tiene una parte teórica preciosa sobre los movimientos feministas de la Via Yala y sobre la interseccionalidad. Mucho. Luego también hay compañeras que trabajan el tema del animalismo, como Angélica Velasco, que también está en la Universidad de Valladolid, con Alicia Puleo, que escribió el libro sobre ética animal y feminismo, ¿no? Sobre estas dos cuestiones, básico y también con muchísima alusión y mucho sobre todas las ecologistas, sobre todas las ecofeministas, todo un libro, la verdad, también que te cambia muchísimo los esquemas y precioso. Sobre guías para mujeres rurales, es complicado porque, bueno, sabes qué decir, todo en cada espacio, cada pueblo tiene es complicado hacer algo generalista, ¿no? Pero quiero decir que tampoco nos tenemos que complicar mucho en el sentido de qué se llama ecofeminista, porque desde luego lo que sí es cierto que todas estas mujeres, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica, que están defendiendo ahora mismo el territorio, el agua, tantas luchas que son ambientales, aunque estas mujeres no se denominen ecofeministas, desde luego que son luchas ecofeministas. O sea, muchísimas luchas de hoy en día, aunque no tengan, que es lo que yo he hablado antes, aunque no tengan el marchamo de ecofeministas, muchas no son lo mismo. Es un término que puede considerarse por algunas personas, pues, que no es el adecuado para lo que hacen, pero que desde luego las prácticas son claramente ecofeministas, ¿no? De todas maneras, por lo menos aquí en el Estado español, todos los nuevos movimientos ambientales se consideran en sus bases como Friday for Future, como esto, sus referentes, ellos hablan en sus bases como ecofeministas. O sea, es el movimiento que ellos que sienten y que sobre el que se referencian, ¿no? Y hay que también recordar que el ecofeminismo es pensamiento, pero también es acción, ¿sí? Y que los grandes temas de hoy en día todavía no los tenemos escritos, todavía estamos entre nosotras creando debate. O sea, es evidente que todas estamos contra la tauromaquia, contra la caza, contra violencia sexual contra las mujeres, contra muchísimo, contra la contaminación de los ríos, a favor de... Pero hay muchos temas que van surgiendo y estamos nosotros con los otros movimientos creando debates, ¿no? Y cualquier... Todo es... Es decir, que ecofeminismo no lo deberíamos ceñir a algo que está escrito en un libro, sino es la práctica también. Y yo creo que ahora necesitamos mucho ecofeminismo. Sí, claro, estamos en completo acuerdo. Estas metodologías seguramente se van a ir diseñando mientras más va avanzando el camino del ecofeminismo, ¿verdad? Creo que esta ha sido una introducción perfecta, ¿verdad? El hablar de estas referencias y de estas metodologías para comenzar con la plática de Andrea Padilla, quien también es ecofeminista y que desde su experiencia seguramente podrá aportar un poco más sobre cómo ellas han ido desarrollando este tema, porque les ha interesado y cómo ha sido la experiencia en trabajar con las mujeres rurales. Así que muchas gracias, Dina. Muchas gracias a vosotras. Ha sido un placer grandísimo. Nos veremos mucho más, seguro. Claro que sí, claro que sí. Me silencio.
Gracias. Y bueno, sobre Andrea Padilla, que yo había comentado, y es ecofeminista, es también colaboradora de la UNES, y la UNES es una organización que promueve la sustentabilidad en beneficio de la naturaleza y de los pueblos más vulnerables. El enfoque de derechos, la ecología política y la perspectiva de género ante actividades que destruyen el medio ambiente. En la actualidad, UNES es una organización referente en el país en procesos de incidencia política ambiental, en prácticas de sustentabilidad, organización, articulación territorial, y con quienes el Centro Cultural pues también se enorgullece de haber contado con ellos para algunas de sus iniciativas en el área de medio ambiente, y esperamos mantener esa comunicación. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar aquí. Si tienes algún comentario específico sobre temas técnicos, nos quedamos todas aquí en la sesión, pero vamos a apagar el video para escucharte mejor. Ok, de acuerdo, gracias, Emeti. Y bueno, muchas gracias también por la invitación, ¿verdad? Este tema del ecofeminismo, aunque ya tiene bastantes décadas, ¿verdad?, de haber surgido un poco en el debate de los temas medioambientales, pareciera que todavía sigue siendo relativamente nuevo, ¿verdad?, particularmente, digamos, en nuestros países, y ya no se diga todavía en los territorios, ¿verdad? Así que creo que es sumamente importante generar estos espacios de reflexión y de debate sobre este tema, porque coincide con ser una de las principales banderas de lucha, digamos, con las que muchas mujeres y organizaciones están defendiendo sus territorios, ¿verdad? Y bueno, yo aquí quisiera hacer alusión, aunque ya mucho también lo mencionaba Dina, ¿verdad? El ecofeminismo un poco empieza a teorizar o reflexionar sobre esa conexión que existe, ¿verdad?, entre la explotación y degradación de de nuestro mundo, ¿verdad?, de nuestro planeta, pero cómo ello guarda también una relación intrínseca con todo el tema de explotación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, hay diferentes autoras, por ejemplo, que mencionan que el ecofeminismo se sostiene en dos principios, ¿verdad? Y que me gustaría hacer referencia a ellos. Uno es que somos seres ecodependientes, ¿verdad? Y el otro es que somos seres interdependientes. Sobre la ecodependencia, es importante, bueno, reflexionar eso, ¿verdad? Que la humanidad no se puede concebir al margen de la naturaleza, ¿verdad? No podemos concebirnos al margen de los ecosistemas. Y esto también hay que tener en cuenta que es importante, mejor dicho, romper con esa visión materialista y antropocéntrica, ¿verdad? Porque pareciera que nos preocupa la naturaleza porque, bueno, sin naturaleza no vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, no es un interés, digamos, genuino por una alternativa de un modo de vida más sostenible, más sustentable, sino porque, bueno, pareciera que si seguimos bajo este modelo, eventualmente se va a acabar la naturaleza y eventualmente eso también le va a pasar factura a la humanidad, ¿verdad? Entonces, es importante también ir rompiendo un poco con esta visión, ¿verdad? Que no se trata solo porque en algún momento yo voy a sufrir los impactos de todo ese deterioro de la naturaleza, sino más bien por una alternativa que nos permita construir una sociedad realmente sustentable, ¿verdad? Es decir, donde la humanidad conserve o sostenga una relación de armonía con la naturaleza, ¿verdad? Y esto parece que es uno de los principales retos, ¿verdad? Porque, bueno, nos encontramos en una sociedad, en un sistema capitalista, ¿verdad? Que pareciera que es la que dicta la agenda, no solo en cuestiones políticas, ¿verdad?, sino también en materia de gestión de los bienes naturales. Y esto resulta sumamente preocupante porque si es el capital
el que está determinando la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, pues entonces todo ese detrimento va a ir mucho más acelerado, ¿verdad? Porque al final lo que le preocupa al capital es la acumulación del mismo, ¿verdad? Es cómo seguir generando esas ganancias. Y muchas veces, ¿verdad? La mayoría, la acumulación de ganancias tiene a su base la explotación de la naturaleza, ¿verdad? Porque es parte de la materia prima, ¿verdad? Y si no vemos todo, que un poco más adelante lo vamos a hablar, todo el tema de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, es sumamente preocupante, ¿verdad? Ver cómo ahorita vemos reflejada una relación con la naturaleza que a su base tiene las demandas del capital, ¿verdad? Y que eso hace, bueno, que sea una relación no sostenible, porque pareciera que no se está reconociendo que los bienes naturales son finitos, pareciera que no se está reconociendo que nuestro planeta tiene límites, ¿verdad? Y que se está proponiendo un modelo, ¿verdad? Que yo siempre digo de mal llamado desarrollo, ¿verdad? Que solo toma. Es decir, un modelo extractivista que no hace más que explotar de forma continua y creciente los bienes naturales, ¿verdad? Y aquí un poco quisiera rescatar también la importancia de romper con esa dicotomía, ¿verdad? Que se han ido construyendo de forma muy antropocéntrica siempre, ¿verdad? Y también muy androcéntrica. Es decir, ya se mencionaba esta dicotomía entre cultura y naturaleza, ¿verdad? Como que solo hubiesen estas dos categorías y que fueran opuestas, ¿verdad? Hablar de conocimiento, hablar de razón, hablar de sentimiento, hablar de hombre y mujer y pareciera que fueran opuestas, ¿verdad? Entonces, es importante también ver cómo podemos ir transformando, ¿verdad? Estos términos, dándoles un nuevo significado, ¿verdad? Rompiendo con estos esquemas que nos han enseñado, ¿verdad? Es decir, cómo la naturaleza no debería estar por debajo, ¿verdad? De otras categorías. Y, bueno, lo que ya mencionaba también de alguna parte es que pareciera que los límites ecológicos está lejos de ser parte de los intereses, o mejor dicho, de las preocupaciones de la economía convencional, ¿verdad? Y en términos generales del mercado global. Entonces, bueno, digamos que con estos elementos podemos hacer un poco de referencia a esa primera categoría que hablábamos, ¿verdad? De la ecodependencia. Es decir, tenemos que tener claro que en algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida, la misma se va a acabar si nos acabamos la naturaleza, ¿verdad? Sobre el otro término, que es la interdependencia, pues ahí hay un poco que remontarnos, ¿verdad?, a todo este tiempo o ese momento donde se empezó a definir la división sexual del trabajo, ¿verdad? Y es que todavía escuchamos o pareciera que se dice, no, es que así ha sido siempre. Es que las mujeres nacieron para cuidar, ¿verdad? Porque tienen ese vínculo, tienen, ya es algo innato en ellas, ¿verdad? En nosotros. Entonces, bueno, aquí lo principal es, bueno, la importancia de desmentir, de desmitificar que ha sido algo, sí ha sido histórico, ¿verdad? Pero no ha sido algo que ha sido desde los inicios de los tiempos, ¿verdad? Al contrario, antes las mujeres tenían un alto grado de participación en todas las actividades productivas, si lo queremos ver bajo ese análisis reproductivo y productivo, ¿verdad? Es decir, cómo desde cuando se empezaban a organizar las comunidades, las mujeres participaban en la casa. En la casa me refiero a la casa de los animales, ¿verdad? No en la casa, en el hogar. Entonces, cómo tenía una participación activa de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco explorar esa parte de la historia, ¿verdad? Para desmitificar que toda la vida hemos estado encerradas en la casa y que entonces ese es nuestro lugar, ¿verdad? Que más allá
yo creo que siempre hay que cuestionar también la teoría, ¿verdad? Se nos habla de una división sexual del trabajo donde se asignan roles, ¿verdad? Pero bueno, más que asignarse, yo creo que se imponen roles, ¿verdad? Es decir, a las mujeres sobre todo se nos ha impuesto todo el tema de cuidados, ¿verdad? Y eso ha generado, bueno, un sinfín de cargas que incluso se habla de una doble y de una triple jornada laboral para las mujeres, ¿verdad? Es decir, porque somos las mujeres las que, a quienes se nos ha impuesto esa tarea de cuidados, ¿verdad? Y cabe mencionar también o reconocer que en cualquier etapa o en diferentes etapas de nuestra vida, dependemos de los cuidados de alguien, ¿verdad? E incluso en diferentes etapas, dependemos de los cuidados de alguien. Y coincide en que ese alguien es una mujer, ¿verdad? Si no es mi mamá, es mi hermana, es mi tía, es mi abuela, es mi madrina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, toda esa carga, toda esa responsabilidad de los cuidados recae en una mujer y no podemos omitir mencionar que estamos en un contexto de pandemia por COVID-19 donde se ha venido a agudizar esa crisis de cuidados, ¿verdad? Donde el hecho de tanto los efectos, digamos, que ha tenido en la salud, eso ha incidido directamente en esa carga que tienen las mujeres, ¿verdad? Porque, bueno, está una persona de la familia enferma, entonces asume o se hace responsable, ¿verdad?, de esta tarea. Otro es, bueno, aquí también en El Salvador, digamos, tuvimos una experiencia muy particular de cuarentena domiciliar obligatoria, ¿verdad? Entonces, es decir, también eso tiene una fuerte, fuertes afectaciones en, o incide en toda esta carga de trabajo que tienen las mujeres, ¿verdad? En el ámbito doméstico. Entonces, tras que estamos hablando de una crisis de cuidado, ¿verdad? Donde, bueno, ya necesitaría más horas el día, ¿verdad? Para lograr sacar todo lo que se tiene. La pandemia no ha terminado, la pandemia sigue, ¿verdad? Y si bien es cierto, bueno, ya un poco estamos saliendo, pero todas estas tareas también se concentran en el hogar y recaen sobre los hombros de las mujeres, ¿verdad? Entonces, es un elemento también que, aparte de todo este debate, ¿verdad?, sobre esa explotación de mujeres y naturaleza, también tenemos que tener en cuenta. Y reconocer también que la pandemia no es ajena a toda esta gestión de los bienes naturales que se está haciendo, ¿verdad? Hay diversas hipótesis sobre, bueno, de por qué surgió, dónde y todo eso, pero sin duda tiene a su base también parte de cómo hemos venido relacionándonos con la naturaleza, ¿verdad? Y ese modelo antropocéntrico de, en que se ha venido haciendo, ¿verdad? Desde la UNES proponemos, bueno, venimos trabajando este enfoque, ¿verdad? Mucho de los procesos que realizamos en los territorios, porque tenemos un fuerte componente de trabajo territorial, lo realizamos con mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte de nuestros enfoques de trabajo transversales, ¿verdad? Ya Betty mencionaba también al inicio que uno de los enfoques que, bajo los que trabajamos es el de ecología política. Y es que creemos también que no podemos abordar las problemáticas socioambientales sin analizar cuáles son los conflictos que esto puede desatar o sin analizar, digamos, las, lo que está a la base, ¿verdad? Es decir, las causas estructurales. Entonces, y bueno, desde luego, de ahí parte también esta propuesta de un abordaje ecofeminista porque, bueno, también tenemos que tenemos un alto grado de compromiso con la lucha feminista, ¿verdad? Entonces,
Este tema de defensa de la naturaleza no podemos hacerlo sin un enfoque feminista, ¿verdad? Porque de lo contrario estaríamos contribuyendo a seguir ampliando esa brecha de género, ¿verdad? Entonces, para nosotras es, bueno, es una alternativa que tenemos que adoptar, promover, impulsar a la ya, ¿verdad? Porque, bueno, estamos en un contexto de crisis climática, ¿verdad? De emergencia climática, como le quieran llamar, que nos obliga a tomar acciones ya, ¿verdad? Porque, bueno, de por sí ya es tarde, ¿verdad? Ya por ahí hacía mención del último informe del IPCC, ¿verdad? Este informe da datos puntuales, ¿verdad? Con evidencia técnico-científica de cómo van a seguir las trayectorias respecto al cambio climático, ¿verdad? Y la principal preocupación es el aumento de la temperatura. Entonces, estamos en un escenario de emergencia climática donde las propuestas, las alternativas son urgentes, ¿verdad? Y desde nuestra propuesta del ecofeminismo es un, ¿verdad? En tal sentido, es importante, como decía, reformular, ¿verdad?, conceptos, pero también esa relación con la naturaleza, ¿verdad? Porque, bueno, un poco hablando sobre cambio climático, ¿verdad? Todo este tema de cambio climático, lo mismo, está la evidencia científica de que ha sido por causa humana que se ha desatado todo esto, ¿verdad? Es decir, el planeta tiene sus mecanismos naturales para mantener la temperatura, ¿verdad? El efecto invernadero, es decir, hay un mecanismo natural del planeta, porque de lo contrario, bueno, ya no hubiéramos muerto, ya sea por las bajas temperaturas o por las altísimas. Sin embargo, el modelo de industrialización ha venido acelerando toda esa cantidad de gases de efecto invernadero que se están emitiendo, ¿verdad? Y eso, bueno, ha venido a acelerar, ha venido a agudizar todo este tema del efecto invernadero, ¿verdad? Y que cada vez nuestro planeta se está calentando más, ¿verdad? Y pareciera insignificante, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, las proyecciones es, al menos en el ámbito de las negociaciones internacionales, ¿verdad? Se habla, deberíamos, o nuestro objetivo debería ser, o a lo que apuntamos es que la temperatura mundial no aumente, que no pase del 1.5 grados, ¿verdad? Pero pareciera que si seguimos la trayectoria en la que vamos ahorita, vamos a rebasar ese 1.5, incluso podríamos llegar al aumento de los 2 grados. Entonces, es sumamente preocupante porque uno en términos generales, si ve una cifra, 2 grados, puede decir, bueno, pero 2 grados no pasa nada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también hay un amplio registro, ¿verdad? Hay mucha evidencia científica también de los impactos desproporcionados, ¿verdad? Históricos que han marcado un hito, los impactos que ha tenido el aumento de la temperatura de 1 grado. Es decir, en nuestro cuerpo eso se manifiesta, ¿verdad? Van a haber implicaciones o han habido implicaciones directas en nuestra salud. Pero también estamos hablando de, bueno, de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces esto ha tenido implicaciones directas en los ecosistemas. La temperatura, el aumento de la temperatura del agua también ha resultado ser catastrófico, ¿verdad? Aquí tenemos en la zona costero marina de El Salvador, tenemos arrecifes de corales que han blanquecido, ¿verdad? Es decir, y eso es una de las señales de que están muriendo. Los arrecifes de coral tienen un gran potencial para adaptarnos al cambio climático, ¿verdad? Así como otros ecosistemas. Por ejemplo, tenemos bastante trabajo también en ese territorio costero marino,
en Ahuachapán Sur, en Sonsonate, en toda la parte de Flejo, el área protegida del Imposible y Barra de Santiago. Entonces lo mismo está sucediendo y lo mismo hemos visto con los manglares, ¿verdad? Y parte de la gente te lo menciona, ¿verdad? Es decir, mire, hace 10 años este río, que ahora pareciera una quebrada, ¿verdad? Este río hace 10, 15 años lo teníamos que pasar en cayuco, ¿verdad? Porque su caudal era abundante, porque, bueno, el cauce era bastante amplio. Y hoy eso que ellos mencionan como un río, hoy lo vemos como una quebrada que no pasa de 2 metros, ¿verdad? Entonces, todo esto está teniendo afectaciones desproporcionadas, y no solo desproporcionadas, sino también que se ven de forma más acelerada en estos territorios, ¿verdad? Y que coincide en que son son las comunidades, o son los países, o son las regiones que menos aportan a todo este tema de emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, son las que menos contaminan, pero son las que sufren la mayor y la peor parte de los impactos del cambio climático, ¿verdad? Entonces, hay que prestar también atención a eso, porque por ello es que hablamos de una crisis climática, porque estamos en una crisis, ¿verdad? Lo que pasa que también, con lo que mencionábamos, ¿verdad? Que parece que el mercado global es el que dicta las leyes, ¿verdad? Es el que va dictando las normas, es el que te va determinando cuáles deben de ser los puntos en la agenda política, ambiental, de toda una sociedad. Pareciera que estos mismos intereses, ¿verdad?, del mercado global, tratan de ocultar o de hacer caso omiso o de ignorar todas estas afectaciones, ¿verdad? Es decir, bueno, no las estoy viviendo yo, no las estamos viviendo en nuestros países, entonces ahí vamos, ¿verdad? Aunque hemos visto también que un poco se ha venido cambiando eso, ¿verdad? Es decir, parte también de las afectaciones del cambio climático es el impacto de los eventos climatológicos extremos, no solo más frecuentes, sino también, bueno, cada vez más intensos, ¿verdad? Cosa que antes no se veía en el norte global, ¿verdad? Pero bueno, el año pasado ya empezamos a ver, este año también, veíamos cómo Alemania la desestabilizó todo ese tema de estas afectaciones, ¿verdad? Y cómo ello puede convertirse en un desastre. Otros fenómenos también, como los que se vieron en Canadá, todas las olas de incendio que se iban desatando. Entonces, vemos también que ahora ya no es solo el sur global el que está viviendo estas afectaciones, sino que también pareciera que esto ya está siendo parte de las afectaciones en el norte global. Hay que mencionar también de que, bueno, tristemente pareciera que es la naturaleza de la humanidad, ¿verdad? Es como reaccionar hasta que ya tenemos el agua, decimos aquí, ¿verdad? Hasta el cuello, ¿verdad? Entonces, ya que se empieza a ver estas afectaciones, hay temas que han sido como que se han visto que se han ido incorporando cada vez más a la gente, ¿verdad? Que esto un poco también lo vamos a ir abordando más adelante. Siempre retomando el tema de cambio climático, ¿verdad? Aquí, bueno, lo que hablamos es, bueno, tenemos un gran desafío, ¿verdad? Lo tenemos enfrente. Un desafío por evitar todo este colapso ecológico que estamos viendo que se avecina, ¿verdad? Y que estamos viendo cómo se va concretando cada vez más, ¿verdad? Y que eso, bueno, nos está llevando también a una crisis civilizatoria, ¿verdad? Por eso es que empezamos a hablar de todo este tema de emergencia climática. Al hablar de cambio climático también, tenemos que plantearnos, una de las principales banderas de luchas de las
desde las que desde UNES empujamos es la justicia climática, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene la justicia climática a su base? Eso retoma un poco de lo que les comentaba. Es decir, cómo, o mejor dicho, identificar quiénes son los principales responsables del cambio climático, ¿verdad? ¿Quiénes son los principales responsables de la crisis climática? Porque está el cambio climático, sí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos atravesando, pero cuando se dice, estas son acciones generadas por el ser humano, sí, pero esto tiene nombre y apellido, ¿verdad? Es decir, son grandes empresas, son grandes corporaciones las responsables de toda esta contaminación. Y si bien esto va a escala, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, El Salvador es un país chiquitito, ¿verdad? Que a veces al buscarlo en los mapas, dependiendo de la dimensión del mapa, si acaso nos pintan, ¿verdad? Y si no, pues los salvadoreños decimos, sabemos que ahí está, ¿verdad? Pero es chiquitito. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hago alusión a esto? Porque somos un país pequeño, sí, pero también en nuestro país tenemos un alto grado de desigualdad social, ¿verdad? Entonces, tenemos en el país casos, digamos, donde un pequeño grupo concentra el poder, concentra las riquezas, concentra ese poder de decisión que tiene sobre los bienes naturales de nuestro país versus un gran grupo, ¿verdad? La mayoría de la población empobrecida, ¿verdad? Despojada de territorio, despojada de recursos, que, bueno, se lleva la peor parte de la crisis ambiental que estamos atravesando, ¿verdad? Y bajo esta misma dinámica, esto va escalando, ¿verdad? Estábamos hablando a nivel nacional. Esta misma dinámica la podemos ver en términos regionales. Centroamérica no es, como región, ni siquiera responsable del 1% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Ni siquiera del 1%. Sin embargo, estamos viendo cómo Centroamérica es de las regiones que también se lleva la peor parte de todos estos eventos que están sucediendo, ¿verdad? Y cómo cada vez vamos viviendo más y más desastres, ¿verdad? Y a nivel mundial hay un grupo pequeño, ¿verdad? De países, las grandes potencias que son los que están en el norte global, ¿verdad? Por ejemplo, el G20 es responsable del 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de un pequeño grupo de países, ¿verdad? Que contamina la mayoría que está generando casi la mayoría del total de contaminación, ¿verdad? Entonces, al hablar de justicia climática, tenemos que abordar esto. No podemos omitir hacer ese análisis de por qué estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo las consecuencias del modelo de estas corporaciones. Estamos viviendo las consecuencias de ese modelo depredador de estos países, ¿verdad? E insisto, nos estamos llevando la peor parte. Entonces, lo que reivindicamos con todo el tema de justicia climática es, bueno, que estos países también asuman o se hagan cargo de todas estas afectaciones que los demás países estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, porque no tenemos la misma responsabilidad. Por ello también se habla por ahí del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿verdad? No es la misma responsabilidad que tenemos El Salvador a la que tiene Alemania, a la que tiene China, a la que tiene Estados Unidos, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, reivindicamos eso porque pareciera que las alternativas no tienen una base justa, no tienen una base de justicia, ¿verdad? Es decir, se habla de adaptación, bueno, pero qué difícil también que a nuestros países, que somos los que menos contaminamos, los que menos causamos todas estas afectaciones, nuestra alternativa sea, bueno, adáptense, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar al cambio climático. Entonces ahí nos tienen
viendo qué iniciativas o qué acciones podemos promover, podemos impulsar o podemos acompañar en los territorios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también analizar eso, verdad? Bueno, ¿qué tan justas son estas alternativas, verdad? Es decir, nos estamos llevando a la peor parte y nos están diciendo, bueno, adaptate, ¿verdad? Tienen que adaptarse. Y la otra, que es la que más tenemos que exigir, ¿verdad? Que demandar o por la que hacer incidencia, es la de mitigación, ¿verdad? Que esto lo que implica o lo que busca es que todo, bueno, que en total se reduzcan estos gases de efecto invernadero que tanto contaminan, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es, digamos, parte de estas principales, o con estos enfoques con los que promovemos, ¿verdad? Lo otro también que quería comentar, bueno, un poco se estaba comentando sobre la COP, ¿verdad? 26, la conferencia de las partes que tuvo lugar en Glasgow, en el marco de las negociaciones climáticas. Yo estuve participando en esta COP y, bueno, creo que también hay que analizar cómo este tema forma parte o no de la agenda, ¿verdad? Y qué tanto en estos espacios se responde a esta emergencia climática que estamos viviendo y que estamos diciendo que hay datos, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? Creo que habría que mencionar, pareciera que ha quedado un mal sabor sobre esta cumbre, ¿verdad? Sobre todo en términos, no solo por los resultados, ¿verdad? Porque, bueno, ha dejado deudas, ¿verdad? Sus resultados dejan deudas en materia de derechos humanos, ¿verdad? No fueron los resultados esperados. Entonces, y por otra parte, una de las principales promesas, ¿verdad?, para esta cumbre era que iba a ser un proceso participativo, un proceso inclusivo, pero que lejos de todas esas promesas vivimos una realidad que, bueno, que no coincidía con ese discurso, ¿verdad? En primer lugar, bueno, porque hacer referencia también nuevamente a que estamos en un contexto de pandemia, ¿verdad? Por COVID-19. Entonces, de por sí todo esto hacía difícil poder participar por las diferentes restricciones que había, porque, bueno, al ser en Escocia también, los gastos eran significativos, sobre todo para los países del sur global. Y bueno, nos encontramos allá, e incluso allá nos veíamos con limitantes para participar en estos procesos de diálogo y de negociación. Es decir, aunque íbamos con nuestro carnet, con nuestra acreditación, teníamos o tuvimos bastantes dificultades para poder acceder a estos espacios. Entonces, esto incide directamente en que se disminuya la capacidad de incidencia que tenemos, ¿verdad? Porque son los países del sur global particularmente los que más están demandando medidas urgentes para el tema del cambio climático, por todo lo que hemos estado hablando, porque nos estamos llevando la peor parte, ¿verdad? Y porque las acciones o un cambio tristemente no está en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, pero si no podemos participar en estos espacios, entonces, ¿cómo se espera que planteemos estas demandas, ¿verdad? ¿Cómo se espera que planteemos estas denuncias, ¿verdad? O que hablemos, bueno, mire, eso que están hablando casi que son, es mentira, cuentos chinos o algo con los que nos buscan dormir, ¿verdad? Entonces, esta fue una de las principales limitantes, ¿verdad? Y otro de los temas que también vimos reflejados y que estábamos vinculando con este tema de los principales pilares del ecofeminismo, ¿verdad? Es decir, se tienen los datos puros y duros de la crisis climática que estamos atravesando y de cómo es urgente un cambio de conducta, un cambio de cultura, un cambio urgente para, bueno, cambiar el rumbo por el que vamos, ¿verdad? Entonces,
pero pareciera que estas decisiones nuevamente se ven limitadas por este gran monstruo, ¿verdad? Por este sistema capitalista que está dictando las normas del día a día, ¿verdad? Porque, bueno, mucho incluso se dijo de que detrás de todos estos delegados pareciera que estaban las voces de estas grandes corporaciones, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no adoptar estos compromisos para lograr reducir toda esta contaminación? ¿Por qué en el texto, por ejemplo, lo que se buscaba es, bueno, eliminar el uso de combustibles fósiles? Y como ahí las palabras son claves, ¿verdad? Entonces, ya no se logró en el texto, por ejemplo, eliminar el uso de combustibles fósiles, sino reducir, ¿verdad? Eso suaviza definitivamente e incide también en los compromisos. Entonces, ¿pero esto fue a propuesta de quién? No fue de El Salvador, no fue de Guatemala, no fue de Honduras, ¿verdad? Fue a propuesta de China y de India, que sabemos que son también de los principales contaminantes. Entonces, bueno, un poco vamos viendo de eso, ¿verdad? También hay mucho que decir, ¿verdad? Fue un espacio lindo en el sentido de ver todas estas expresiones del sur global, ¿verdad? Colectivos de mujeres, pueblos indígenas, alzando una sola voz, ¿verdad? Y creo que también que uno de los aspectos positivos que ha salido de esta cumbre, ¿verdad? A pesar de los malos resultados, es que esto nos obliga a estar unidos, unidas, ¿verdad? No solo, es decir, a nivel de organizaciones en un país, sino también como región, ¿verdad? Y lograr construir, lograr alzar una sola voz por todo este tema de la emergencia climática, ¿verdad? Bueno, un poco también de lo que se hablaba desde las mujeres, o parte de lo que se planteaba en estos espacios, es cómo estas propuestas también no pueden avanzar sin una base feminista, ¿verdad? Incluso mucho se demandaba no solo justicia climática, ¿verdad? Sino plantear la justicia climática feminista, ¿verdad? Y esto, bueno, vemos también cómo de alguna forma y poco a poco va calando el ecofeminismo, ¿verdad? Como enfoque de abordaje a esta crisis climática que estamos viviendo, ¿verdad? Algo también que quisiera mencionar es que cuando hablamos de ecofeminismo, es importante, y en términos generales también, ¿verdad? Con las diferentes corrientes y enfoques del feminismo, es importante que analicemos esos elementos que están a su base, ¿verdad? Desde UNES trabajamos promoviendo, digamos, o bajo un enfoque ecofeminista, pero desde una corriente constructivista, ¿verdad? Es decir, porque muchas veces se habla es que las mujeres tienen un vínculo nato con la naturaleza, ¿verdad? Las mujeres ya tienen esa conexión que está dada con la naturaleza, ¿verdad? Entonces pareciera que estamos romantizando todo ese trabajo también que las mujeres hacen en defensa de los territorios, ¿verdad? Sí lo hacen porque tienen una relación, ¿verdad? Nata con la naturaleza. Ojo, ¿verdad? Porque no es que traigamos esa conexión de forma nata, ¿verdad? Más bien es algo que obedece a esta división sexual del trabajo que se ha impuesto y de la que veníamos hablando, ¿verdad? Es de esperarse, obviamente, que, bueno, si nosotras garantizamos los cuidados en el hogar y de alguna forma, bueno, falta agua, las mujeres son las que se rebuscan, digamos, o las que deben garantizar que haya agua, que haya alimentación en el hogar, ¿verdad? Entonces, es de esperarse que las mujeres tengan entonces mayor predisposición para defender estos bienes naturales, para defender los territorios, ¿verdad? Pero ojo, porque no es algo que ya venga dado, no es que ya traemos el chip de defender la naturaleza.
diferente fuera si hubiese, digamos, una corresponsabilidad en el tema de cuidados, ¿verdad? Es decir, por eso mucho también se cuestiona, o de hecho, ¿verdad? No quisiera omitir también mencionar de que estamos a vísperas del el Día Internacional de la No Violencia, ¿verdad? Contra las mujeres. Entonces, también, bueno, cómo planteamos y que desde UNES estamos en una campaña también para visibilizar que la violencia contra la naturaleza es violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, cómo, por ejemplo, en nuestro país tenemos una deuda histórica, ¿verdad? Y un camino que pareciera que está cada vez más cuesta arriba con el tema de la lucha contra la privatización del agua, ¿verdad? Claramente las mujeres sí son las que tienen que acarrear el agua, son las que tienen que garantizar este bien hídrico en sus hogares. Al ver una amenaza de privatización de agua, se van a movilizar más para defender, ¿verdad? Pero eso responde también a una construcción social. Entonces, son elementos que no tenemos que dejar en el aire, ¿verdad? Y también no perder de vista, bueno, que esto es parte de la violencia estructural contra las mujeres, ¿verdad? Porque es algo que está, que ha calado tanto en el sistema, ¿verdad? Que incluso se ha naturalizado, pero que es una forma violenta también, ¿verdad? La forma en que se despoja a la gente de los territorios o la gente que, la forma en que se usa, ¿verdad? O que se gestiona la naturaleza es sumamente violenta. Y las mujeres, bueno, de la humanidad, las mujeres nos llevamos la peor parte, ¿verdad? Y, bueno, eso merece también, bueno, darle ese lugar, ¿verdad? Reconocerle todo el trabajo que las mujeres hacen, ¿verdad? Porque son ellas las que están en primera fila, en defensa. Ojo, que eso también atraviesa todo un componente en sus cuerpos, ¿verdad? Por esto es que también tenemos eso de, bueno, nuestro cuerpo como primer territorio de lucha, ¿verdad? De defensa. Porque hay una carga diferenciada en esto también, por el tema de género, ¿verdad? Tiene una carga en nuestros cuerpos. Bueno, y como ya como para ir cerrando por el tiempo, ¿verdad? Creo que es importante rescatar el ecofeminismo, ¿verdad? Como parte de estas propuestas, porque no es simplemente el abordaje de la situación ambiental o de la crisis climática desde un enfoque de género, ¿verdad? Sí se analizan las relaciones desiguales de género, sí se analiza toda esa diferencia, ¿verdad? Pero no solo es el enfoque de género, ¿verdad? Es decir, tiene una base feminista y eso implica que lo que se busca es cambiar la estructura de nuestra sociedad, ¿verdad? De nuestra cultura, que pareciera que siempre deja a más de la mitad del mundo por fuera, ¿verdad? Otro, bueno, con lo último que mencionaba, la importancia de tener en cuenta las corrientes, ¿verdad? Porque de lo contrario, corremos el riesgo de continuar legitimando estos roles de género que se han impuesto, ¿verdad? También, bueno, siempre tener en cuenta investigar. Es lindo profundizar realmente en el ecofeminismo, ¿verdad? Y cómo diferentes corrientes o diferentes perspectivas se entrecruzan. Porque ello también nos permite, bueno, identificar o desmentir esas falsas soluciones, ¿verdad? Es decir, cómo se habla de revoluciones verdes, ¿verdad? Cómo se proponen los mercados de carbono, cómo se habla, bueno, aquí se habla de zafra verde, ¿verdad? Entonces, es decir, y analizar también cómo eso sigue perpetuando, digamos, esa explotación contra la mujer, ¿verdad? Hay alternativas, ¿verdad? En la teoría, autoras como Ariel Salé hablan de
un materialismo histórico ecofeminista, ¿verdad? Es decir, cómo se analiza no solo esas diferencias biológicas que las tenemos hombres y mujeres, sino también cómo ello ha llevado a una construcción social que gira en torno a esas mismas, a esas mismas diferencias y que, bueno, es la que ha generado desigualdad, ¿verdad? También es importante no perder de vista esa mirada interseccional, ¿verdad? Porque sí, hablamos de ecofeminismo, hablamos del tema de las mujeres, pero no es lo mismo los impactos que esto va a tener para una mujer latina, para una mujer negra, para una mujer pobre, para una mujer campesina, para una mujer joven, para una mujer rural, es decir, y un largo etcétera, ¿verdad? Entonces, también es importante explorar y profundizar sobre estas perspectivas desde las diferentes regiones, desde las diferentes, o desde los diferentes pueblos, ¿verdad? Porque por eso también yo comprendo cuando Dina mencionó, ¿verdad? Que es difícil, bueno, tratar de generalizar, ¿verdad? Tratar de encajonar, porque son perspectivas que las tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque no es la misma opresión, no es la misma, no es la misma explotación que vive, que sufre una mujer centroamericana a la que sufre una mujer negra, ¿verdad? Entonces son categorías de análisis que también las tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo también contemplar que, bueno, al ser una construcción histórica, ¿verdad? Hacer una construcción social, lo que nos ha traído a esta crisis ecológica, a esta crisis climática y a estas relaciones desiguales de género, ¿verdad? Hacer una construcción social, eso también se puede deconstruir, ¿verdad? Podemos desaprender. Entonces, y creo que esos espacios también son muy oportunos, ¿verdad? Para esta reflexión, para este debate, para tomar nuevos elementos de análisis, ¿verdad? Y bueno, yo por ahí me quedaría. Muchas gracias, Andrea. Creo que sí que vamos encontrando, me gusta cómo se van articulando cosas, bastantes cosas coincidentes y bastantes cosas divergentes también entre cada una de las ponentes. Son esas las que nos permiten pues, continuar enriqueciendo el debate. Creo que podemos hacer la participación de Araceli también, escuchar un poco sobre la experiencia de las compañeras de la colectiva Kawok y al final hacer de ambas participaciones volver a abrir el espacio para consultas. De entrada, yo la primera consulta que voy a hacer, porque tuve una dificultad de conexión en el momento en que estabas mencionando unas referencias, no sé si era Ariel o era, había alguien que estabas comentando sobre una referencia bibliográfica, esa es mi primera pregunta. Sí, es Ariel Salé, se lo puedo escribir en el chat. Gracias. Y invito entonces a Araceli a abrir su video y su micrófono. Araceli Solórzano es parte de la colectiva de Mujeres Kawok. La colectiva es una organización de mujeres ecofeministas comunitarias que lucha por la defensa de los cuerpos, tierra, territorios que someten los sistemas capitalista y patriarcal. Unos años trabajan en distintas zonas de San Salvador, sumándose al movimiento ecofeminista de El Salvador y a otras iniciativas de defensa de los derechos del medio ambiente. Bienvenida, Araceli. ¿Qué tal está? Hola. voy a tomar un momento para compartir la pantalla que podamos ver. Que podamos ver su presentación. Pues es un gusto saludar. Soy Araceli Solórzano de la colectiva de Mujeres Kawok y del movimiento Ecofeministas El Salvador. Solo preguntarle, Emi, por el tiempo que lo veo un poco así, ¿siempre voy a tomarme la media hora o usted me avisa cuánto? Porque cuando ya agarro un micrófono, créanme,
pienso que es un chocolate de ron sí, con pasas. Sí, Araceli, tendría, son las 11:10, tendríamos hasta las 11:40 y luego abriríamos el espacio de preguntas. Así excelente. Que tendría 30 minutos. Excelente, entonces me pone la diapositiva 1, la primer lámina, y decirles de que yo voy a hablar desde mujer comunitaria, desde el feminismo comunitario y desde la realidad. No voy a hablar de instituciones, pero sí voy a hablar realidades de la comunidad, desde las mujeres que trabajamos y desde el país y la coyuntura de las compañeras o compañeros que están conectados desde El Salvador van a entender la coyuntura actual que tenemos de este gobierno. Vaya, la colectiva, el trabajo que hacemos la colectiva de Mujeres Cahuó, como ustedes pueden ver en la primera lámina, es organizar. Creemos firmemente que el ecofeminismo son hermanas y aliadas. Y para llegar al ecofeminismo necesitamos, el primer punto es estar conscientes y sensibilizadas desde nuestro territorio, de donde estamos paradas. Y la base es organizar a mujeres, sensibilizar con los temas de una forma popular, de una forma entendible. Decir de que no estamos de acuerdo entre la tecnología, entre lo jurídico, entre lo popular, para llevar una brecha unificada para poder avanzar en este gran tema, este monstruo de tema del cambio climático que se ve desapercibido en ciertas áreas de la población, o solo lo ven como un discurso, o solo lo ven para gastar un proyecto y sacar resultados, y no desde la realidad de lo que vivimos las mujeres día a día, de las mujeres que nos llamamos las mujeres que salimos a la rebusca diaria. Y claro que tiene que ver el cambio climático. En estos temas de la defensa de nuestra base como ecofeministas es el cuerpo, tierra y territorio. Allí, en un círculo, todo está aliado y junto, y dentro de ellas erradicar la violencia hacia las mujeres y la discriminación. También nos dedicamos a denunciar todo tipo de proyecto que atenta contra la vida, entre ellas las empresas extractivistas, a explotadoras de los bienes comunes. No se puede hablar de ecofeminismo si no estamos entre hermanas, entre la explotación de la madre tierra con el cuerpo de nosotras las mujeres. Todo tiene un vínculo, y cómo el capitalismo y el patriarcado puede llegar a la explotación. En el patriarcado, desde nuestra niñez, han venido poniendo estereotipos de una forma de querer tenernos calladas, una forma de tenernos a las mujeres no formadas. Por eso, en la actualidad hay muchas mujeres, cuando Dina hablaba de que muchas mujeres están sumándose o son seguidoras del feminismo, yo quiero corroborar allí de que muchas mujeres, esa parte que yo le tomé apunte a todas sus intervenciones, muchas mujeres están atrapadas en el patriarcado, que quisieran, que son ambientalistas, que son feministas, que son ecofeministas, que son mujeres ambientalistas, que son mujeres que están ahí, pero el patriarcado no les permite tener su propia autonomía. Entonces, es ahí donde son temas tan largos desde el diario vivir de nosotras, que nos dedicamos a eso, a romper todo estereotipo de la religiosidad, a darles a conocer a las mujeres que El Salvador es un país de estado laico y que la religiosidad tiene a las mujeres atrapadas versus patriarcado. Quisiera la otra lámina, compañera. ¿Qué trabajo hace la colectiva? Yo ya les adelanté. Sensibilizar desde las comunidades, derechos sexuales y reproductivos, defensa de nuestros cuerpos, gestión sustentable del agua, soberanía alimentaria, economía feminista, donde la economía feminista acá en el país, desde la red de defensora, hemos tenido unos talleres que se llaman PIF,
protección integral feminista. Y el otro es cuido y autocuido de los cuerpos. Estamos conscientes que el cuido y autocuido de los cuerpos, en el cambio climático no vamos a poder avanzar si estos cuerpos no empezamos a cuidarlos. Y nuestro gran trabajo fundamental es la defensa de nuestra agua en nuestras comunidades. La otra lámina, compañera, como me hicieron una serie de preguntas aquí. La otra, ¿cómo estamos conformada la colectiva CAWOC? Somos 40 mujeres, referentes en diferentes comunidades y con un comité coordinador que facilita las acciones, las actividades que vamos haciendo. Decirles que CAWOC semanalmente está activamente trabajando, actualizándose en la coyuntura actual de cómo estamos. Decirles también que CAWOC no paró de trabajar aún estando en cuarentena. Buscamos nuevas estrategias para sostenernos, para buscarnos, para acompañarnos entre nosotras las mujeres, a pesar que estábamos en el encierro tomando medidas de seguridad, a pesar que unas compañeras caímos enfermas de alguna o de otra manera, unas por el virus, otras por problemas de salud, otras porque hubo una mala atención en la salud en esa época, que uno dejó de trabajar siempre a pesar de esas limitantes que hubieron en esos 3 meses de encerramiento acá en El Salvador. La otra lámina, compañera. ¿En qué zonas trabajamos? Estamos en el departamento de San Salvador, en 3 municipios, Nejapa, Apopa y Mexicanos. En total somos 9 comunidades rurales y 3 colonias, y en el casco urbano de Apopa. Decirles también y mencionarles de que tenemos pendiente un trabajo en el departamento de La Paz. No lo coloqué en esta lámina porque estamos como en pausa en ese departamento, porque decirles de que nos encontramos con una atrocidad en ese municipio, en ese departamento, decirles en un cantón llamado Jalponjita, donde empezamos a formar a compañeras, tuvimos un proceso desde la economía feminista y es ahí que descubrimos tremenda violencia del patriarcado. Para no darles mayor detalle ni alargarme ese tema, no lo coloqué en esta lámina, porque encontramos a punto de que existiera allí un feminicidio para esa nueva compañera. Pues sacamos a la luz todo eso, lo demandamos, lo denunciamos, el hombre hoy está encarcelado y la compañera tuvo que migrar a otro país con sus hijos por su seguridad. Decirles también que este trabajo para... Hay muchos riesgos, hay amenazas, hay realidades. Por eso les dije que nosotras hablamos desde la realidad, desde nuestro día cotidiano, de cómo vamos sacando a la luz. Por eso yo siempre he mencionado para los oyentes de esta reunión virtual, de que las personas que son religiosas tienen un objetivo, porque ir a un templo. Pero la feminista también tenemos otro objetivo, que es redescubrir y sacar a la luz las desigualdades de personas de toma de decisión que abusan del poder. Llámese pastor, llámese sacerdote, llámese juez, llámese todos los decidores, los que deciden por el país, los que deciden por un grupo, los que abusan de poder, los que hemos tenido que sacar hasta pastores evangélicos que están violentando sexualmente a mujeres dentro de una iglesia. Entonces nuestro trabajo es arduo en estas comunidades que acá están en esta lámina. La otra, compañera. La otra lámina. Voy rápido para darles la presentación acá y luego yo me voy a detener en la última pregunta de entre el ecofeminismo, aclarando en este momento, ecofeminismo y la pregunta muy política, muy estratégica, que me ha llamado mucho la atención, que va a ser la última, donde yo me voy a detener un poco a hablarles, para no repetir términos de ecofeminismo, de cambio climático, sino desde la realidad y la coyuntura y las tomas de decisiones que están en el país, en la toma de decisión y de este tema. Pues esta lámina, ¿cómo ha crecido el movimiento ecofeminista de El Salvador? Decirles que este movimiento ha crecido en la actualidad desde
viendo la coyuntura nacional y cómo este presidente no le apuesta al cuido, no le apuesta a formular leyes para la protección, sino estamos viendo y la ardua lucha y la prueba de esto, que estamos en riesgo de la democracia, queriendo él modificar la Constitución, desde eso, desde la realidad que está pasando en la actualidad, es allí que el ecofeminismo está creciendo acá en El Salvador. ¿Cómo? Empoderándonos a muchas mujeres que hemos ganado conciencia sobre la problemática de la destrucción del ambiente, sobre los efectos negativos del capitalismo explotador extractivista. También el crecimiento en la formación de diferentes temas, crecimiento intergeneracional, la unificación a la problemática, creciendo a nivel de territorio, creciendo a nivel de crecimiento el desarrollo mental, formándonos en diferentes temas, representando en diferentes temas y llegando a las comunidades, haciendo contraloría social, haciendo encuestas de cómo la población está en este tema del cambio climático. Así estamos las ecofeministas creciendo y la base fundamental de las ecofeministas es la protección del agua. La otra lámina, compañera. En esta lámina de las acciones, nuestro centro en las ecofeministas es la defensa del agua, que estamos erradicadas en muchos departamentos del país El Salvador, y las acciones que hemos trabajado, que seguimos trabajando por la defensa del agua, es porque aquí en El Salvador no hay una ley general de agua, mucho menos el agua está declarada como derecho humano. He allí el arduo trabajo, nuestras acciones que van en camino a la defensa. Estamos defendiendo, ya llevamos como 5 años defendiendo nuestro río Chacalapa acá en el municipio de Apopa, donde se pretende, y estamos en una denuncia con una serie de actividades, este proyecto de muerte acá en la zona de Valle El Ángel ya está reconocido a nivel de país nacional e internacional. Decirles que es un megaproyecto destructor donde pretenden perforar 8 pozos, donde ya talaron árboles, donde pretenden hacer toda una ciudad con toda su tecnología, con todos sus lujos, con todas sus novedades, y todo privatizado, ningún beneficio para las 21 comunidades beneficiadas de este río Chacalapa, que abastece a muchas comunidades y aún a la zona metropolitana de El Salvador. También defendemos las ecofeministas, las aguas transfronterizas. Sabemos que El Salvador no tiene sus propias aguas, somos codependientes y nos abastece Guatemala. Y es allí donde también tenemos otra lucha, que son las amenazas contra la minería. Recientemente fuimos a un juzgado a poner una demanda porque se pretende seguir trabajando la minería en Cerro Blanco, Guatemala. Compañeras, decirles que las amenazas son muy grandes y fuertes en este país, donde en Guatemala no hay una ley contra la minería. Y hay estudios, cosas que damos prueba, evidencia, la gran contaminación que nos hacen por vía el agua, el río Lempa que abastece el país El Salvador. Entonces, en la defensa, también otra de las acciones es, a pesar de muchas a nivel de territorio, esta la estoy hablando a nivel de país, es la sensibilización a la población en contra de los plásticos que generan las grandes marcas, las marcas donde, entre tantos temas, decirles de que, como dijo la compañera Dina, de que aunque yo recicle, no estoy aportando al país o al mundo.
yo decirle de que el capitalismo nos está queriendo ver que sí. Estoy consciente, como ecofeminista, estoy consciente que los seres humanos tenemos el planeta como está, en global, el ser humano. Pero también estoy consciente de que no todos los seres humanos contaminamos ni destruimos el planeta como lo hacen las grandes empresas. Las grandes empresas destructoras que solo requieren que todo lo ven mercancía y la mercancía de nuestros bienes comunes. Es lamentable que el ser humano se esté destruyendo porque la raíz del mal es el capitalismo y nos destruye por medio del patriarcado. Y decirles que el capitalismo y el patriarcado no duermen, está activo las 24 horas, los 365 días del año. Pero también el ecofeminismo vamos avanzando en la sensibilización en cada rinconcito de las comunidades. Entonces, esas son las grandes acciones que actualmente tenemos, libre de las otras que, como ustedes pueden ver, estamos casi a finales de año, donde uno ya prepara sus planes de trabajo y qué acciones. El ecofeminismo es grande, quisiéramos abarcar tanto, pero como dice, por ahí algo religioso, la mies es mucha y los obreros y las obreras son pocas, pero estamos a tiempo. Tengo una esperanza de que grandes cosas podemos hacer unificadas, no viéndonos las diferencias de pensamiento, sino viendo que es un problema común, como la dice la encíclica del Papa Francisco, el cuido al planeta. La otra lámina, compañera. ¿Por qué el ecofeminismo es importante para promover los cambios en el país? Aquí es donde me quiero detener y tomarme como unos minutillos más dentro de mi participación, porque quiero ir contando los tiempos. Pienso que es así, aunque las feministas creemos desordenar el orden patriarcal. No hay nada más que la liberación feminista donde desaprendemos lo aprendido que nos enseñaron mal, lo aprendido que nos ha dañado nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y aún nuestra madre tierra. ¿Y por qué considero y por qué consideramos la ecofeminista que es importante promover estos cambios? Este tema es muy intenso, muy político, muy grande. Déjenme decirle que es muy fuerte lo que voy a decir, que los gobiernos, más este gobierno no permite una mesa de diálogo ni para hombres, ni mucho menos para nosotras las mujeres, ni mucho menos porque somos feministas, donde nos etiquetan de que somos vandalistas. Pero es que decirles, compañeras, la liberación feminista viene desde nuestro lenguaje y la teoría y la práctica. Y es allí cuando nos indignamos saber que formulen leyes injustas a favor de los ricos y no de mujeres empobrecidas. Acá en El Salvador, cuando sacamos análisis de la coyuntura, siempre decimos que no hay pobreza, nos tiene empobrecida el capitalismo. ¿Por qué? Porque este nuevo gobierno, donde trajo un discurso, y lo más triste de El Salvador es que hay mucha gente que cree que es un gobierno cool el que tenemos, donde creen de que con las regalías que dio hoy en la pandemia, todo está bien. Y es ahí donde nosotras desmontamos el discurso del presidente, donde decimos que la regalía no es nada más que préstamos que vienen al gobierno. Él no le apuesta al cuidado al planeta, él no le apuesta a la nutrición del país, él no le apuesta a un ambiente sano, porque desde ya está dando los permisos ambientales. Desde ya llevamos años con este proyecto que les acabo de mencionar de Valle del Ángel. Hemos ido a todos los lugares competentes para denunciar el por qué ese megaproyecto que nos destruiría y nos está robando el agua.
donde es una, son aguas volcánicas, que esa agua va, pasa perforada por rocas. Y la calidad de agua es donde ahí han llegado una de las familias, de las 6, 7 familias enriquecidas en este país, El Salvador, han llegado. Claro, los empresarios capitalistas no van a ir a tocar suelos y tierras donde no tienen ellos, donde no genera ganancia para ellos, pero han venido a un territorio donde somos ricos en agua y agua de calidad, y es ahí donde quieren perforar 8 pozos para dar abastecer a esa construcción urbanística. ¿Por qué creemos las ecofeministas que es importante promover estos cambios en nuestro país? Porque es importante crear nuevas conciencias, es importante crear, desmontar el patriarcado que tan mal nos ha hecho desde nuestra niñez. ¿Por qué es tan importante que el ecofeminismo llegue a cada mujer, a cada niña, a cada mujer, a cada adulta, desde la realidad de edades, desde la realidad de la falta de oportunidades en este país? ¿Por qué creemos que las ecofeministas estamos ya aportando a generar transformaciones en el cambio climático? ¿Por qué pensamos eso? Porque somos las que sostenemos la vida, las que siempre hemos cuidado el planeta, las que hemos cuidado a los hombres, las que sostenemos el planeta y somos cuidadoras, pero también el patriarcado de ahí se ha aprovechado. ¿Por qué decirles que ahí se ha aprovechado? Porque, porque creen que estando en casa, porque creen que estando como cuidadoras, porque en hogares salvadoreños predomina más el machismo, donde hay muchas mujeres que son lideresas, que quisieran tocar esos temas, pero las tiene encerrada la religiosidad, las tiene encerrada la violencia, las tiene encerrada el machismo en sí. Y lo digo con propiedad porque soy sobreviviente, soy una mujer sobreviviente del patriarcado, del machismo en este país. Y porque me toca y nos toca el tema para sensibilizar a otras compañeras, porque ya huelemos, ya tenemos un olfato político donde ya vemos dónde ya está existiendo la violencia oculta. ¿Y cuál es la violencia oculta y a dónde más se puede identificar la violencia oculta? Es en las iglesias, donde hay muchas mujeres que están sometidas con una gran donde hay un sometimiento religioso, y es ahí donde las feministas llegamos. ¿Caemos mal? Sí, caemos mal. En diferentes sectores caemos mal, pero con todo y eso no nos detiene a seguir en esta lucha. ¿Que estamos en riesgo? Lo estamos, pero creemos firmemente y confiamos de que defender la justicia, defender la vida desde donde estamos, es una justicia que si el ser humano comprendiera que nos entregaron un planeta sano, limpio, sin contaminaciones, y si nos unificáramos con esa conciencia de cuidar, de sostenernos, pero por eso seguimos en la denuncia, en la incidencia política, porque estos grandes empresarios, si no tuvieran los permisos ambientales para perforar, para explotar, y lo digo también que tenemos una comunidad vecina acá, donde vino una empresa a sacar minerales. Así como el hombre destruye el cuerpo y los sentimientos de las mujeres, así también el empresario destruye la tierra, perforando, extrayendo los minerales, robándose el agua, y deja abandonado todo después de tantos daños, de grandes impactos para nosotras las mujeres. ¿Por qué cuidar? ¿Por qué desde las ecofeministas hablamos del cuido y autocuido? Porque no vamos a avanzar si la tierra y nuestros cuerpos están sanos. Lamentablemente, sí, el ser humano destruimos el planeta. Unos sin conciencia, otros con conciencia, otros con conocimiento y otros por mercado. Por mercado, como decía la compañera, para acumular riquezas. Nosotras en El Salvador
las mujeres defensoras del agua estamos conscientes y claras que el agua la utilizamos para nuestro bien, para nuestros usos, para que nuestras familias no les falte el agua, para las cosas del hogar, los oficios domésticos. Pero el capitalismo llega y empieza a ver que el agua es mercancía, y no solo acá en El Salvador, si es que en el planeta entero, todos los bienes comunes los ven los empresarios como capitalismo puro, como hacer negocios desde pequeñas embotelladoras. Y si hablamos de la soberanía alimentaria, que también este gobierno no le apuesta a esto, y lo vimos hoy en la pandemia con este análisis. Sigo con la pregunta, eso, ¿por qué creemos importante este tema del ambiente para nosotras las ecofeministas? Decirles de que cuando decimos feminista y decimos ecofeminista, acá en El Salvador entra mucha curiosidad a la población. Y decir por qué nos tienen etiquetadas las feministas que somos desordenadas, liberales, por qué decimos muchas consignas, que este cuerpo es mío y yo decido. Decirles que cada feminista, cada mujer que entra a esto, como dijo la compañera de España, el ecofeminismo llegó, y llegó para quedarse mucho tiempo. Y le confirmo que sí, compañera, porque yo al principio estaba entre el patriarcado y el feminismo, y como a punto de salirme del feminismo, que no sabía nada, y volver al patriarcado, y decirles que nos etiqueten, que nos digan lo que nos quieran decir los gobiernos. Cuando este gobierno El Salvador le duele más que manchemos un monumento y pasa por deja por importancia a tantas mujeres desaparecidas en este país. No lo veo justo, en realidad. Y también decirles que lo importante de este tema es que tiene que pasar por nuestros cuerpos estos procesos, tener que sentirlos para formular una conciencia. Nosotras leímos la encíclica del padre Francisco, muy buena. Pero también decirles de que, como lo dijo el Papa, fue el libro, es el libro muy bueno, fue reconocido, ha sido leído. Ah, bueno, porque venía de un Papa, que es un señor un señor que toma decisiones y le tienen reverencia a nivel del mundo. Ah, pero si esa encíclica fuera escrita por un movimiento o por feministas, pues algunos no le pusieran valor, no le pusieran importancia. Y si supieran que estamos unificándonos para el cuido, porque creemos más que los permisos, esas políticas engavetadas, importantes, que están ahí, que no le dan importancia. En este país, donde le molesta a este señor presidente que se le diga dictador, pero es que todos los síntomas son de dictador. Es porque todo lo que él está actuando lo maquilla. Porque es que es más, desde la campaña partidaria que él tuvo, todo lo hizo a nivel virtual. Jamás vino a los municipios, jamás ha visto de que él quiera apostarle a leyes justas, a beneficios de los pobres. Porque siempre he creído como mujer ecofeminista de que yo puedo tener un discurso memorizado, me puedo aprender libros enteros, puedo hablar bonito, pero si la teoría no va a la par con la práctica, solo estaríamos sacando un resultado más. Es por eso la conciencia de cada una de nosotras, es lo que hablamos con las mujeres, cuando hacemos círculos con las mujeres, que tiene que pasar el cuido de nuestras cuerpos desde nuestra casa y luego pasar a la calle y luego entrar a la denuncia, ver que las cosas no están bien, pero no están bien por las personas que abusan de poder, por los de toma de decisiones, por los que creen que esas leyes solo son beneficios para
las leyes que ellos crean los hacen para que las cumpla el pueblo, pero favoreciendo a los ricos. Es que en realidad no se puede pensar que en este país tan lindo como El Salvador, con todas sus riquezas naturales, se estén otorgando leyes ambientales injustas. Recientemente, una diputada envió un video bien fuerte y muy real, donde decía de que los permisos ambientales en este país estaban para 5 años, cumpliendo todos los requisitos. Ahora, con esta nueva asamblea, ellos mandan, formulan, hacen una modificación a las leyes ambientales. Y hoy resulta que un empresario puede perforar, explotar un terreno en El Salvador 15 años o más. ¿Qué significa eso? De que el empresario aquí puede hacer y deshacer con su dinero, pero no importando el atropello y las violaciones de derechos para las personas salvadoreñas acá. Decirles de que si él está aprobando leyes, la Asamblea Legislativa aprobando leyes injustas, la ley de agua que ya la tenemos en estudio, que ellos la quieren presentar maquillada, donde no se habla la palabra privatizar el agua, pero también desde ahí no nos toma en cuenta, en la Ley General de Agua, no nos toma en cuenta nosotras las mujeres. En El Salvador, déjeme decirle que somos un 53% de mujeres, y donde el gobierno no le apuesta realmente a que las mujeres se pronuncien. Es más, una marcha lo incomoda a este señor, y ya está haciendo cadena nacional, está amenazando, está poniendo tróler, está intimidando, violentando los derechos. El sistema de salud en este país está re mal. O sea, actualmente las corrupciones, queriendo estudiar las ONG, donde son los que colaboran con los trabajos sociales, con la ayuda, para que avancemos en estos grandes temas de este país, El Salvador. Déjenme decirle que da tristeza tantas cosas que puede pasar en este país, que les podría decir más. Pero en este tema, que es un problema del mundo entero, donde los seres humanos en pequeño ya iniciamos. En la organización CAUO, mencionarles que ya llevamos 7 años que no usamos desechable, que estamos procurando poner la práctica de no, siempre tenemos una educación, que en cada alimentación tener nuestro platito y nuestro vasito. Si ustedes se imaginan que en 7 años, cuántos procesos de formación, talleres y todo hemos tenido y no usamos nada desechable, pienso que en lo micro ya empezamos a minimizar un poco, a erradicar, a hacer transformaciones o a minimizar para bajar el cambio climático. Decirles también que también está bien evidente que hoy que nos tuvieron encerrados a los seres humanos en esta 3 meses de cuarentena, no es desconocido para muchas. En las redes sociales se vio cómo las especies salieron a bañarse a la playa. ¿Cuándo se habían visto unos venados bañándose en las playas? Y como decía la compañera, el error de pensamiento es que los seres humanos nos sentimos egocentristas, que nos sentimos que somos los más importantes y somos los que realmente, si morimos, solo llegamos a ser muy importante abono para la tierra. Y con este país, con estas leyes tan injustas, decirles que como ecofeminista creemos en la red de la vida, y la vida es el que está al centro, no el ser humano, es la vida en sí. Y como me llamó la atención que decía la compañera de España, de que el planeta se puede evolucionar con todo su ecosistema y sus especies, pero los seres humanos no. Las ecofeministas creo firmemente que sí estamos dejando ya unos legados. Estamos dejando y replicando desde nuestras, como dicen aquí, mal llamadas trincheras. Tenemos emociones de cómo, por qué defender el agua, por qué defender la vida, por qué defender los
las cuerpos de las mujeres, a erradicar la violencia, que las mujeres estén cuidadas, que tengan una vida digna, que la vida, que les cambie la vida a las hermanas, saber y ser, que hayan unos cuerpos cuidados, cuerpos conscientes, y eso el gobierno no lo va a hacer. Lo vamos a hacer nosotras desde nuestra realidad, desde nuestros alcances, desde nuestros recursos, y cómo ver la vida de una forma para ir erradicando y quitar la imposición que nos han traído desde nuestra niñez. No entiendo por qué los grandes empresarios no valoran la vida ni de ellos ni de sus propias familias, porque esta gente adinerada tienen familias, tienen hijos. Y realmente Araceli, no, como el cuido para ellos. Araceli, ¿sería el momento de hacer el cierre o las conclusiones finales de su participación para luego poder abrir un espacio de preguntas? Excelente. Ahorita, solo decirles como una alternativa. Permítanme. Como alternativas, como ecofeministas en El Salvador, creyendo de que el 70% somos agua los seres humanos, informándome que el cerebro tiene un 70% agua, la sangre el 80% y los pulmones el 90% agua. He allí la relación de la defensa del agua. Una de las alternativas para concluir mi participación es que este mundo podemos erradicar cambios o minimizar al cambio climático teniendo resistencia, teniendo cuido, y cuido colectivo, autocuido, sororidad entre nosotras, replicar y sensibilizar a que se sumen más a estos grandes temas de cuido, incidencia política, recuerdo entre nosotras, y esa formación que tenemos que tener. El feminismo y ecofeminismo es una alianza de cuido y autocuido para el planeta entero. Pues para mí ha sido muy importante comentarles un poco de cómo una mujer, el movimiento ecofeminista El Salvador, estamos conscientes de que vamos a crecer más en participantes, crecer más en el desarrollo mental, crecer más en la sororidad, en la hermandad entre nosotras, y que el ecofeminismo llegue hasta el último rincón del planeta con conciencia y con cuidado para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias a usted, Araceli. Creo que esa conclusión que ha dado al final, ¿verdad?, sobre cómo se trata de acuerparnos, de cuidarnos, de tomar en cuenta el trabajo que hacemos las mujeres por el bienestar general, también pues es parte de las alternativas. Muchas gracias, Araceli. Y aquí hay una pregunta por parte de Luis para Andrea y para Araceli. ¿Cuáles son? Esta es complicada. Sabemos que están viviendo un momento difícil. Él consulta sobre cuáles son los retos de la lucha ecofeminista en el actual contexto de criminalización de las organizaciones sociales de El Salvador. Si alguna de las dos quisiera opinar, pues adelante. Adelante, Andrea. Ok. Bueno, yo creo de forma particular que igual que la lucha ambiental, toda lucha que hacemos las mujeres la tenemos puesta arriba, ¿verdad? En particular, bueno, ya Araceli mencionaba algunos puntos, ¿verdad? Creo que hay una guerra declarada a las mujeres, ¿verdad? Es decir, por toda la labor de defensa que hace, pareciera que amenaza más en el actual contexto la lucha y la defensa que las mujeres están haciendo por sus territorios que los actuales problemas de depredación de la naturaleza que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los principales retos es, ¿verdad? Que las mujeres siempre estamos siendo señaladas, ¿verdad? A estas alturas de la vida, cuando aquí en El Salvador, pues la calle es uno de los ámbitos de lucha también, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en las calles,
es comúnmente, no tiene idea de todas las veces que me han mandado a lavar ropa, que me han mandado a cocinar. Es decir, nos pasan diciendo, váyanse a la casa, vayan a trabajar, busquen trabajo. Entonces, es decir, desde las mujeres todavía hay muchos desafíos para romper con esos ámbitos de lo doméstico o cómo nos vamos insertando poco a poco a otros espacios, ¿verdad? Y esto, bueno, la lucha ambiental es eminentemente política, ¿verdad? Es decir, porque afecta a nuestras vidas, afecta y atraviesa nuestros cuerpos. Entonces, todavía se nos busca sacar de estos espacios, ¿verdad? Cuando buscamos conquistarlos, cuando buscamos hacer esos acercamientos, todavía se nos aleja, ¿verdad? Eso de forma puntual, desde nosotras como ecofeministas, participando en estos diferentes temas de, y acciones de incidencia política, ¿verdad? Para la defensa de los bienes naturales. Y otro también, creo que no hay que descartar toda la labor o el riesgo que implica para defensores y defensoras, ¿verdad? El actual contexto en el que estamos, ¿verdad? Se corre bastante riesgo, bueno, de que si una voz se incomoda, esas voces se callen, ¿verdad? Entonces, las mujeres también son sujetas de diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Y que atraviesan diferentes tipos, ¿verdad? Es decir, y que sobre todo la violencia psicológica pareciera que está a la orden del día, ¿verdad? Es decir, cómo cada vez nos buscan desprestigiar, deslegitimar y con todo esto también nuestra lucha. Yo creo que por ahí podría mencionar algunos elementos. Un reto puntual que voy a mencionar ahorita en esta coyuntura con la pregunta del compañero Luis es el derecho a expresarme. Es uno de los retos, porque si yo me expreso de la realidad de lo que está pasando en este país, es ahí donde me pueden amenazar, donde me pueden criminalizar, y esto está siendo uno de los retos ahorita. La libre expresión, que la democracia en este país está poniendo más, cada día más en riesgo, donde yo no puedo decir lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Es un reto. Muchas gracias. Bueno, también querría yo hacer a ustedes la consulta. Antes, cuando hablábamos de herramientas metodológicas que están en proceso de creación, ¿verdad? Para la difusión del ecofeminismo como filosofía, como otra manera de entender las problemáticas sociales y medioambientales. Quisiera consultarles a ambas que han trabajado en territorios que están de cerca con las comunidades, ¿qué elementos piensan ustedes que debería tener una metodología de difusión del ecofeminismo? ¿Quién va? ¿Qué elementos dijo? Sí, ¿qué cosas importantes son las que habría que colocar en una herramienta de difusión del ecofeminismo? Algo que ayude para que más personas conozcan sobre ello. Uno de los elementos para mí sería preparar documentos. Ya tenemos documentos de seguridad, herramientas, pero también preparar documentos populares para llegar más allá. Hacer, como nosotras decimos acá, una obra evangelista. Donde hayan documentos no tan técnicos para que podamos replicar la información. Ya hemos hecho, como ecofeminista, ya hemos hecho encuestas de cómo la población está al día con el tema del cambio climático o qué piensa. Y se sabe en este país, que este país, El Salvador, compañera, ustedes saben muy bien, de que está bien poco informado. Por eso necesitamos lo técnico y también lo popular, propongo yo, para una metodología accesibles que le puedan llegar a diferentes tipos de mujeres para la formación y para la réplica. Yo quisiera agregar la importancia de teorizar desde la práctica local,
porque hay muchos elementos, digamos, desde, bueno, la teoría ecofeminista lo podemos encontrar, ¿verdad? Pero hay casos concretos en los territorios, ¿verdad? Es decir, muchas veces esto se desconoce, incluso las lideresas que son referentes y que están empujando procesos en los territorios, por ejemplo, desde nuestra experiencia acompañamos y fortalecemos procesos de agroecología, ¿verdad? Entonces, al empezar a abordar el tema del ecofeminismo, es como se dan cuenta, bueno, entonces, pero esto es lo que yo pongo en práctica, ¿verdad? Es decir, la agroecología también es una alternativa política a todo este sistema de monocultivo, de agricultura convencional que tenemos, ¿verdad? Entonces, es más fácil o es buenísimo rescatar estas experiencias, rescatar lo que ya está en marcha para, bueno, facilitar no solo la identificación y afinidad que a lo mejor se puede tener con el ecofeminismo, ¿verdad? Sino también la apropiación del mismo enfoque, ¿verdad? Entonces, es bueno, sí, teorizar, bueno, generar o traer todos estos elementos de la teoría del ecofeminismo, ¿verdad? Pero mucho ya se encuentra en los territorios. Entonces, en una herramienta, pues eso habría que potenciarlo, ¿verdad? Todas esas experiencias que se tienen, que impulsan estas mujeres, recogerlo y visibilizarlo. Adelante, adelante. Araceli, está su micrófono cerrado. Quería poner otra propuesta para una metodología en la actualidad, en esta coyuntura. También agregar desde la economía feminista para una soberanía alimentaria, un cuido, autocuido de las mujeres, desde la economía feminista rescatamos lo ancestral. Solo así podemos avanzar para el cuido y para promover más el cambio climático en la actualidad y cómo llegarle desde... Su micrófono, Araceli. ¿Me escucha? Sí. Sí. Decía de que desde la economía feminista tenemos módulos de trabajo donde rescatamos que el centro de la vida está ahí. Y en esos módulos hay módulos para poder replicar a otras compañeras, donde ponemos el centro que es la vida y cómo rescatar desde lo ancestral en la actualidad para una vida mejor, para un cuido mejor y cómo enfrentar esta crisis climática, este cambio climático, este cambio de decisiones, estas comidas, que aún hasta las comidas, desde la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que es muy distinto, cómo poder sobrevivir a estas grandes decisiones que afectan nuestra salud también. Es ahí donde también yo propongo, desde la economía feminista, que tenemos módulos que hemos trabajado, que venimos trabajando desde el 2011. Muchas gracias. A mí realmente me llamaba mucho la atención contar con ustedes, con el colectivo CAWOC, porque ustedes trabajan en zonas de San Salvador y pareciera haber una idea generalizada, ¿verdad?, de que San Salvador está desconectado del movimiento ecológico, ¿verdad?, que estas luchas solamente se hacen en las zonas del interior del país, y en realidad San Salvador tiene unos graves problemas ecológicos, ¿verdad?, y sociales que derivan de ello, a los que necesitamos irnos sumando poco a poco. Entonces, me agrada mucho haber escuchado su participación. Creo que nos faltan algunos temas por continuar explorando, ¿verdad? La sesión de mañana de este seminario está orientado a hablar sobre acciones ciudadanas que están involucrando los temas medioambientales, y pienso que se continuarán complementando las ideas. También creo que el mensaje de sumar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entre la audiencia hay representantes también de organizaciones, hay ecologistas, hay activistas, hay estudiantes. Creo que es importante, pues, valorar que todos esos esfuerzos puedan
darse la oportunidad de reflexionar si la propuesta del ecofeminismo puede ser integrada en cada una de las iniciativas locales que desarrollan, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario o pregunta por parte de quienes nos están escuchando. Y si no, pues yo daría paso a las palabras finales. No sé si habría algo que quisieras agregar. Andrea, a Araceli parece que está teniendo un problemita de conexión en este momento. No, nada más. Bueno, lo que decía, creo que es importante reflexionar sobre estos enfoques, ¿verdad? Teniendo cuidado de qué es lo que se está a la base, porque si no, podríamos caer en el error de continuar legitimando esos elementos que nos siguen oprimiendo, ¿verdad? Y bueno, nada más agradecer también la invitación al espacio, ¿verdad? Al seminario. Creo que es importante también generar esos espacios de debate sobre estos temas para que, bueno, cada vez se vayan ampliando, ¿verdad? Quienes lo van adoptando. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Araceli, estamos por cerrar. ¿Habría algo que usted quisiera agregar? Sí. Decirles que sí, muchas gracias por el espacio, la oportunidad, y decirles que estoy muy motivada este crecimiento personal y colectivo, y mi anhelo y mi reto personal grande es llegar a más mujeres donde esos cuerpos sean liberados de la violencia, de la dictadura, y que tengan sus propias voces y que sean conscientes de que un ambiente sano y libre es un mundo anhelado para las ecofeministas, donde usted pueda comer sano, tomar agua limpia de calidad para cada mujer, para cada hijo de cada feminista, y que creemos más conciencia para cada una de nosotras, no importando nuestras diferencias de pensamiento. Gracias por el espacio del Centro Cultural de España, por escucharnos y porque he aprendido también mucho de las compañeras ecofeministas, y sé que los retos es que también muchas se sumen a este esfuerzo. Y para el otro año, los planes de trabajo, pues esos son los retos que se van a crear, ¿verdad? Claro. Muchas gracias entonces a todas y a todos quienes han venido a la sesión de hoy. Les esperamos mañana, siempre a las 9 de la mañana, para continuar con el tema de arte, ciudadanía y territorio en relación con el medio ambiente. Tendremos la participación de Fernando García Dori, de la iniciativa Campo Adentro, también de Alejandra Rivera, de Let's Do It, y de José Montero, del Centro Cultural de España en Costa Rica. Los tres nos contarán sobre proyectos en colaboración con distintas poblaciones que han llevado a cabo para tener una pequeña huella, ¿verdad?, de reducción de riesgos del cambio climático, algunos desde el arte, algunos desde acciones ciudadanas. Muchas gracias por estar aquí y que tengan buena tarde.